Hay tensión, los mercados un poco negativos, hay tensión entre China y Estados Unidos, un poquito, pero da igual, en los mercados no los entiende nadie. Lo realmente importante de hoy es que es mi cumpleaños. Empezamos. ¿Cómo estáis, hombre? Soy Pablo Martínez y hoy es mi cumpleaños, 42 tacos. Bienvenidos al único canal de YouTube que hace trading en directo de acciones americanas en castellano y además con cuenta real, todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Fuimos los primeros de YouTube en hacer esto todos los días y seguimos siendo los únicos. A quien le moleste, que se joda. Para su casa, hombre, claro que sí. Bienvenido, hombre. Coño, bienvenidos. Os recuerdo que tenéis un curso gratuito de trading aquí debajo en la descripción del vídeo, que tenéis la promo del programa Intro de Trainet por $399 con la cuenta fondeada ya incluida, sin pasar ningún examen y sin nada. Y también aquí abajo tenéis unos enlaces a unos vídeos que están francamente bien. Todo esto, disculpad, lo tenéis aquí debajo y por supuesto en la web de tradingcero.com. Aunque a algunos les moleste, seguimos siendo los únicos en hacer esto en vivo. ¡Sí! ¿Sabéis por qué? Porque nadie tiene huevos a hacer esto todos los días en YouTube en directo. Solamente el trastornado del murciano. Sí, señor. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión de day trading de hoy. Hoy es viernes 22, magnífico de mayo y santo de mayo, que es mi cumpleaños. Yo nací a las 4 de la tarde, así que me queda 1 hora y 2 minutos para hacer todavía. Sí, señor. 42 fantásticos añetes que vamos a cumplir en directo operando, así que espero que los mercados se porten bien hoy porque si no va a ser una depresión importante. Son las 14:59 hora local de España, las 8:59 hora local de Nueva York, 8:59 de la mañana. Disculpad. Muchas gracias a todos, muchas gracias. 42 tacos. Qué guapo, tío. Nunca me haya pasado esto. ¿Cómo mola, tío? Qué es la polla. Muchísimas gracias, tío. Sois unos cracks. Sí, señor. Feliz cumple cuarentena, dice Yandier. Feliz cumpleaños, César, Ureña, Joshua, Sebastián, Domingo, Farid, por supuesto, nuestro querido Farid, Fede, Javier, Diego, Joshua, José, Farwin, Adolfo, Yemil, César, Ivana. Estoy saludando, estoy dando las gracias, ¿vale? Luego saludaremos, como hacemos todos los días. José Ribulgo. Sí, señor. Muchas gracias a todos. Fede Melina, Antonio Martínez, Juan Alberto 2011, Héctor, Iván Navarro. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Oh, ya soy youtuber, ya soy youtuber. Ya he pasado un cumpleaños. Es mi primera vez. El año que viene a lo mejor hago una fiesta aquí en directo. No lo sé, no lo sé. Si sigo vivo, si sigo vivo. Por el trading, me refiero. Así que bueno. Pues sí. Bienvenidos. Estamos empezando un poquito antes estos días porque tengo una rutina antes de empezar los directos. Y me gusta hacerla, ¿vale? Por cierto, si me olvidé hacer una cosa importante, espera, disculpad un segundo. Ahora sí, ya estoy. Tenía que limpiar el polvo del teclado, lo hago siempre y no lo había hecho hoy. Es una manía personal que tengo, ¿vale? Bienvenido, bienvenido. Bueno, vamos a hacer el pre-market. Mi rutina me obliga a hacer el pre-market entre las 9 y 5, a partir de las 9 y 5 de la mañana, hora local de Nueva York, así que quedan unos 4 minutos todavía.
para ver qué acciones han sido las que más se han movido en el pre-market y a partir de ahí intentar hacer una selección. Hoy los mercados, vamos a enfrentarnos a unos mercados con un pequeño gap bajista, ¿vale? Ahí está el SPY con un 0,15, 0,17% bajista, ahí está el Nasdaq con un 0,27% a la baja y ahí está el Dow Jones Industrial con un pequeño gap del 0,09% a la baja. Recordad que estos son los ETF, fondos indexados cotizados de los índices de referencia de los activos subyacentes a los que están replicados, ¿vale? Que en este caso son el SPY para el SP500, Triple Q para el Nasdaq y el DIA para el Dow Jones Industriales. Así que bueno, también podemos aprovechar estos minutos previos para responder las preguntas que tengáis. Hoy es viernes, os recuerdo algo importante. El lunes que viene es de Memorial Day, creo que es, y el lunes que viene no hay mercado, ¿vale? Disculpad. Vamos, es que no sé qué día es. Es el Memorial Day. El Memorial Day es el lunes que viene. Es decir, el lunes que viene, 25 de mayo, no habrá mercado, ¿vale? No sé si haremos un directo. Igual hacemos un directo y nos inventamos algo. O igual ponemos alguna regulación de vídeo. La verdad es que no lo sé. Igual no nos tomamos de vacaciones y no operamos. Y no vamos a operar por el directo. Pero igual hacemos algo, la verdad es que no lo sé. Quizás hagamos una sesión abierta de trading. Podría estar bien, una sesión abierta de dudas y preguntas el lunes. No sé, quizás pueda estar bien, ¿vale? Bueno, también os recuerdo que tenéis abierto el grupo de esos 20 traders para formar parte de un grupo exclusivo de trabajo. Son 20 personas, 20 traders, 20 cualquiera de vosotros que va a estar 20, un mes, 4 semanas con Dani, con José y con Antoine en una sala de trading privada, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues para acompañar a las personas que compren un student. Solamente pueden acceder a formar parte de ese grupo de 20. Es la tercera vez que lo hacemos, el tercer mes, y va a ser el último, esto también os lo digo, no lo vamos a volver a hacer más. Si hacemos algo así, lo haremos después de verano, porque supone un esfuerzo importante por parte de Dani, de José y de Antoine, ¿vale? Lo haremos después de verano, pero ya este va a ser el último. Empieza el 8 de junio y termina el 2 de julio, ¿bien? Durante esas 4 semanas aprenderán las estrategias de Dani, de José y de Antoine y operarán con ellos, ¿bien? Y harán sesiones de tutoría en grupo, de mentorización, de mentoring en grupo, ¿vale? Por ese servicio no cobramos nada. No, este canal no gana nada por ese servicio, porque es un valor añadido que ponemos a una promoción de Tradenet para comprar el Student por 1.999 euros. Por lo tanto, podéis pertenecer a ese grupo de 20 traders si compráis un Student por 1.999 euros o hacéis un upgrade de un intro que tengáis activo a un Student, pagando la diferencia, ¿vale? De esa forma, formaréis parte directamente de ese grupo de 20 traders, ¿bien? Os digo, va a ser la última vez que lo hagamos, así que os sugiero que si os interesa lo hagáis. También es importante recordar que esa promoción del Student, aparte de lo del grupo, pero el Student tiene un precio ahora de 1.999 euros. Que sepáis que esa promoción va a terminar el día 1 de junio, es decir, a partir del día 1 de junio el Student volverá a costar no recuerdo si era el precio 2.700 o 2.500 dólares, ¿vale? Lo que está claro es que la promoción termina, ¿vale? O sea, por 1.999 euros, que son unos 2.200 dólares, lo podéis comprar hasta el 1 de junio, después va a subir, ¿vale? Ya digo, no sé si va a subir a 2.500 o 2.700 porque lo tiene que confirmar Tradenet, pero que sepáis que eso es, ¿vale? El grupo exclusivo de traders y las promociones para lo que os interese la tenéis aquí, ¿vale? Ahí está, ahí tenéis, perdonad por el spam, pero ahí lo tenéis, disculpad porque tengo unos mensajes. Aquí está José, uno de mis mentores que me está felicitando ahora. ¡Qué gilipollas! Y Dani también se acaba de acordar. Anda que vaya compañeros de mierda. Pero bueno, en fin, no pasa nada, no os preocupéis. Aquí estamos. Es el cumpleaños del murciano y aquí está dándolo todo. Sí, señor, como tiene que ser. Bueno, si ahora sí, son las 9:05 de la mañana, hora local de Nueva York. Y ahora sí me vais a permitir que haga mi pre-market, como hago todos los días y es importante para mí. Ya sabéis que uso
Cada uno hace un pre-market de, o hace el pre-market de una forma distinta. Dani es el que más se trabaja el pre-market. Dani ve noticias, catalizadores, tiene un escáner, se hace una selección súper trabajada, ¿vale? José y Antoine no hacen pre-market porque ellos tienen una selección de acciones que hacen con Finviz, que cumplen unos criterios, unos requisitos para ellos y son las que operan, ¿bien? Todos los días, igual las cambian, pues hacen algún cambio en esas acciones cada 2 o 3 meses. Y luego estoy yo, que lo hago así, cojo la ventana del top 20. Esta ventana del top 20 me da el top 20 de las acciones más activas, ganadoras y perdedoras del Nasdaq en este momento. Ahora estamos en pre-market, ya sabéis que el mercado abre a las 9 y media hora local de Nueva York. Ahora mismo son las 9 y 6, esta es la hora de Nueva York, ¿vale? Esta es la 9 y 6 de la mañana, hora local de Nueva York. Y lo que ocurre es que ahora mismo el mercado está abierto en pre-market, en premercado. Ahora pueden operar algunas instituciones, algunos brokers y algunos traders. Por ejemplo, Dani, con su broker de acciones al contado, sí puede operar pre-market. Yo no puedo lanzar operaciones ahora a pre-market, ¿bien? Yo puedo operar a partir de las 9 y media. Entonces, ahora está, pero la plataforma está activa y me muestra todo el precio, me muestra las acciones, cómo han evolucionado en pre-market, ¿bien? Por eso, esta ventana del top 20 funciona. Luego tengo las activas ganadoras y perdedoras del NISE. Bueno, lo que voy a hacer va a ser, primero dar un repaso a las activas. Como son activas, estas activas son las acciones que más se han movido en pre-market, que más volumen de operaciones han movido en pre-market, y de estas activas, voy a quedar con las que tengan un gap negativo. Ya sabéis que descarto, en cualquier caso, los ProShares, Direction Shares, los bancos, las materias primas y los ETF, ¿vale? Eso los descarto. De aquí me fijo solo en las que tengan un gap negativo, ahora lo veréis. Luego, las activas del NISE, igual, solo las que tengan un gap negativo dentro de las activas, porque habrán positivas y negativas, insisto, es una mezcla, un pupurrí, de las más activas, ganadoras y perdedoras. Luego veo las perdedoras del NISE y por último las perdedoras del Nasdaq, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, ubicamos la ventanita como estaba. Vale, vamos a dar un repaso a las activas del Nasdaq. Activa, ya sabéis que aquí tenemos ganadoras y perdedoras. Me fijo aquí, ahora me fijo en la ventana de trading solo aquí, porque si está positivo este gap que veis aquí, la paso directamente, no me molesto en ver ni el nombre de la acción ni el nominal. Positivo, positivo, negativo, nominal bajo. Esta está en negativo, pero el nominal de la acción es el precio de la acción, ¿vale? Tiene un nominal de 1,37 dólares, para mí es muy bajo, es más, yo creo que no la podré ni operar. así que, disculpad. Yo suelo operar acciones con un nominal de 15-20 dólares para arriba, ¿vale? A veces opero alguna con un nominal de 12-13, pero que yo vea que tiene liquidez en ese momento, ¿vale? Bueno, seguimos. Esta nominal bajo. mRNA, ¡yuhu! mRNA activa. Está activa mRNA, ¿vale? Pero está en positivo. Bueno, está activa. Está activa. Me la voy a apuntar mentalmente porque luego quizás me la añada, ¿vale? Seguimos. Está en negativo, pero nominal bajo, ¿vale? Seguimos rápido. Positivo, positivo, positivo. Negativo, nominal bajo, positivo, positivo. Es un ProShares, paso, ProShares, UAL, activa, aerolíneas activas. ¡Ey! Isares, paso, American Airlines, activa, positivo. PEN, bueno, bueno, aquí está PEN, la primera, menos 1% de gap y un buen nominal. P-E-E-P-E-N-N, PEN, ¿vale? Y por último, en activas del Nasdaq nos queda Nano, que tiene, está negativo, pero un nominal bajo, ¿vale? Voy a hacer la del NISE un poquito más rápida, ¿vale? Positivo, Alibaba, nominal alto, no la suelo operar, está negativo, pero no la suelo operar, aunque está fantástica, está bajista, no sé, a lo mejor luego la añadimos. El SPY, nada, ACB, interesante, ayer la operamos, nominal justo en el límite, pero además una acción activa, ¿vale? Positivo, 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 0% paso. UCO es un ProShares, Carnival, CCL, nominal bajo y además poca volatilidad. De las navieras nos quedamos siempre con RCL, suele ser la que tiene más volatilidad, ¿vale? Boeing alta, positivo UGAZ, es un banco, TZA, Direction Shares, ProShares, positivo, cero, negativo nominal bajo y ya no hay más, ¿vale? Uy, ahora sí,
no me carga el gráfico de Snap. Vale. Vamos a ver las perdedoras del Nasdaq, del NYSE. Ahora, como son perdedoras, el gap siempre es negativo. Y como estamos en el NYSE, aquí hay mucho ProShare, Direction Share, ETF y bancos, ¿vale? Entonces, como todas son negativas, me fijo primero en el nombre. Si es un Direction Share, ProShare o banco o ETF, me la paso de ella. Y si no, veo el nominal. Y si el nominal es superior a 15, me paro y la veo, ¿vale? Así que vamos allá. La primera, nominal bajo, Foodluke. Wow, esta presenta informes de resultados hoy, o los presentó ayer y no fueron buenos. FN, primera. ACB la tenemos ya. Hewlett Packard, HP, nominal bajo, nominal bajo. Direction Share, nominal bajo. ProShare, los holding, paso de operarlo, nominal bajo. Bancos paso, bancos paso. National Grid. NGG, ¿vale? Tiene poca liquidez. Vale, esta me la quito. Tiene poca liquidez, ¿vale? GSX no está mal, ¿vale? Nada más creo que ayer Juan también nos sacó pasta. GSX, nominal bajo. Puya, ayer estaba activa, hoy también, pero no demasiado activa, ¿vale? Paso de ella. No dio buenas oportunidades ayer. No era una acción con una volatilidad adecuada. Nominal bajo, nominal bajo. Crane 6 Trust es una especie de ProShare, paso, baba, paso y se acabó. Vamos a ver las activas, las perdedoras del Nasdaq, perdón. Y aquí tenemos nominal bajo, nominal bajo, nominal bajo. No está mal. Está ahí al límite. SNDX. SNDX, me mola. Nominal bajo. Bueno, madre de Dios. ICPT. Tías. Esta está muy activa y tiene un nominal. Pero es que tiene un split de un dólar. Bueno, eso ahora, luego lo cerrará. Joder. Venga, ICPT. Difícil esto, ¿eh? Hay un montón de farmacéuticas. Nominal bajo, 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 Sono nominal bajo, IQ. Límite, ahí está en el límite. Paso. Nominal bajo, Roku, nominal alto para mí. Vale. Bueno, pues estas son las acciones, son pocas, pero está bien porque ahora vamos a incluir algunas más. Nos venimos aquí, volumen, ordenamos de mayor a menor volumen de negociación y así tenemos las más activas en primer lugar. Bueno, ahora voy a apuntar. Ahora voy a apuntar aquí porque quiero ver cuántas me quedan libres. ACB, me las apunto en 9 gráficos de un minuto que tengo arriba. PENN, GSX, SNDX. FL e ICPT. ICPT, vale, me quedan 3 gráficos libres y aquí me voy a apuntar UAL, aquí me voy a apuntar RCL y aquí me voy a apuntar MRNA, ¿vale? MRNA, perfecto. Es decir, que aquí he añadido UAL porque tiene más volatilidad que DAL de las aerolíneas. Me apunto RCL porque de las navieras es de las más volátiles. Y por último, MRNA. Vale, ya tenemos nuestro premarket hecho. Espero que os haya gustado. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ver el correo que envía Dani todos los días para ver si hay alguna acción interesante que él haya considerado bajista. Acciones bajistas de Dani, ACB, Billy, Roku y JD. JD es aerolínea, pero yo prefiero operar UAL. JD hoy... Vale, traders, cambiamos, gracias Dani, cambiamos UAL por JD, porque está en negativo JD, ya tengo que tener un catalizador, prefiero afinar el tiro, vamos a poner JD, perfecto. Dani dice también Billy, esta la pusimos ayer creo, Billy no está mal, no, me la apunto aquí en el gráfico, o sea en el watchlist, pero no en los gráficos porque no me queda ninguno libre, y Dani dice... Y Roku, pero Roku ya os he dicho que por el nominal que tiene no la suelo operar, ¿vale? Bueno, bien, pues ahí tenemos nuestro premarket con las acciones complementado con las acciones de Dani. La verdad que están bien.
Gracias, Dani. Y ahora, traders, antes de saludar, es el momento de escuchar lo que ha ocurrido en la sesión europea y lo que va a ocurrir en la sesión americana de la mano de Audio Mercados. Así que, atentos. Muy buenas tardes. Mientras la escalada de tensiones entre China y Estados Unidos y el pesimismo económico por la pandemia presiona a los inversores, la Reserva Federal sigue a lo suyo y prolongando el soporte a las bolsas. Tras las ingentes compras de las últimas semanas, su balanza supera ya los 7 billones de dólares. Su sombra, sin duda, sigue siendo muy alargada. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la última sesión de Wall Street de la semana, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes. Sí, ayer Jerome Powell de forma rotunda que la Fed no descansará hasta garantizar la recuperación de la economía tras la pandemia, en una semana en la que además se ha mostrado mucho más rotundo, asegurando que la política monetaria ni mucho menos ha tocado sus límites a pesar del reciente giro ultraacomodaticio, y la verdad es que no le falta razón. Tras sus ingentes compras recientes de activos para dar soporte a la recuperación de los mercados, el balance de la Fed, de la Reserva Federal, ha alcanzado ya los 7,03 billones con B de dólares, una cifra sin duda muy abultada, récord histórico, y con analistas que siguen anticipando que las compras ilimitadas de momento van a seguir engordando esa cifra en las próximas semanas, en los próximos meses. Y esa es la batalla que se libra ahora mismo en los mercados de acciones, la del soporte de una Reserva Federal que parece desde luego incansable, inagotable, contra el pesimismo que sigue infundiendo en los inversores la pandemia del coronavirus y su profundo impacto económico. Y ahora también, por si fuese poco, la escalada reciente de tensiones entre China y Estados Unidos. Sobre la primera cuestión, con una nueva noticia sin precedentes históricos, como es el anuncio de China de que por primera vez en su historia no podrá establecer un objetivo pronóstico de crecimiento económico para este año, debido a la incertidumbre relativa a una pandemia que parecía resuelta en el país, pero que está generando nuevos casos. Así lo ha anunciado el Premier Li Keqiang, aludiendo a la fuerte incertidumbre que hay en torno a la economía y el comercio global, y que supone además, sin duda, un síntoma nada bueno de lo que está sucediendo en el plano económico por culpa del virus y que está hoy pesando como una losa sobre los mercados. Nunca antes la segunda mayor economía mundial había dejado vacío el casillero de objetivo de crecimiento para un año hasta ahora, y que se suma además a la nueva oleada de drásticos datos, como el nuevo abultado incremento en las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos, 2,43 millones ya. En este caso, en la última semana, ya son casi 40 millones los norteamericanos que han perdido su empleo en 9 semanas. Los PMI que conocíamos ayer y que, aunque muestran rebote desde mínimos históricos de abril, siguen apuntando a fortísima contracción, y hoy mismo también con el desplome de las ventas minoristas en Reino Unido, más de un 18% en el mes de abril. Decíamos que estaba pesando como una losa esa decisión de China, ese anuncio de que no va a dar objetivo en materia económica. Como enseguida veremos, gracias a ese soporte de la Fed, los mercados están recuperando de momento posiciones de cara a la apertura. Y por si una pandemia sin precedentes que está dejando una recesión sin precedentes desde hace muchas décadas no fuese suficiente, irrumpen con fuerza de nuevo también tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos a raíz de la guerra comercial, de las tensiones en Hong Kong y de las acusaciones de la Casa Blanca China sobre el virus. Tras los últimos conflictos abiertos, primero con el movimiento del Departamento de Comercio contra Huawei, recuerden, prohibiendo su acceso a tecnología sensible norteamericana, o la aprobación de la polémica ley aprobada por el Senado para endurecer las condiciones de cotización de compañías chinas en Wall Street, ahora ambos países discuten y se enzarzan de nuevo por la situación en Hong Kong, donde han vuelto las protestas una vez que se ha terminado con el confinamiento y las medidas de emergencia. China, que siempre ha acusado a Estados Unidos de apoyar a los manifestantes, va a aprobar hoy una nueva ley de emergencia nacional para intervenir en Hong Kong, después de pedir ayer precisamente a Washington que deje de inmiscuirse en sus asuntos, mientras, en este caso, el Departamento de Estado norteamericano anuncia que está estudiando contramedidas si finalmente Pekín anuncia esta dirección, este camino. Además, Pekín ha advertido también de fuertes represalias, que es lo que falta todavía de esta semana, tras los últimos movimientos contra Huawei y otras compañías. Todavía no han llegado, pero ya han avanzado medios chinos como el South China Morning Post o el Global Times esta semana, que probablemente va a haber medidas recíprocas contra gigantes como Apple o el fabricante de aviones Boeing. Una escalada de tensiones que ha vuelto a poner encima de la mesa el temor a una nueva guerra comercial que parecía sin duda resuelta tras la firma el pasado mes de enero del acuerdo fase 1. Un trato que, por cierto, China va a tratar de empezar a implementar ahora de forma rápida para evitar efectivamente que se rompe dicho acuerdo, según avanza hoy el People China Daily. Como decíamos, con unos futuros de Wall Street que vienen recuperando posiciones gracias, sin duda, al soporte amplio de la Fed, cuyo balance ya ha superado los 7 billones de dólares, los futuros del Dow Jones Industriales están ya en positivo, sumando un 0,05%, casi también los del S&P 500, cayendo un ligerísimo 0,03%, y los demás de acción siguen cayendo, pero bastante menos, un 0,23%, con un dólar index que a esta hora se mueve con rebotes, prolongando el rally de ayer, después de tocar el miércoles mínimos de las últimas 3 semanas, 0,39% arriba el dólar index en las 99,75 unidades. Y en el plan empresarial, seguimos pendientes de los resultados trimestrales, que siguen también siendo un claro reflejo del impacto de la pandemia del coronavirus. En este caso, hemos tenido sobre todo malos resultados de compañías minoristas, cadenas de tiendas, principalmente de ropa o de calzado, como es el caso de Foot Locker, calzado deportivo, que ha sufrido abultadas pérdidas en el primer trimestre de 0,67 dólares frente a los 0,17 esperados. Los ingresos han desplomado un 43%. También un 42% han caído los ingresos de la minorista de moda de Bucle, ha decepcionado con pérdidas también más abultadas de lo esperado. Beneficio por acción de menos 0,24 dólares frente a los menos 0,14
14 que esperaban analistas. En el lado contrario hemos tenido a Deere & Company, el fabricante de maquinaria principalmente agrícola, que ha superado expectativas y además ha mantenido previsiones, beneficio por acción de $2.11 frente a los 1.62 esperados, ingresos de 8.200 millones frente a los 7.700 millones que esperaba el consenso de analistas. Está subiendo en preapertura. Nvidia ha superado también expectativas en el primer trimestre y reafirma compromiso con seguir pagando dividendo pese al coronavirus, beneficio por acción de $1.80 frente a los 1.69 esperados por el mercado, ingresos de 3.080 en línea con los 3.000 que esperaban analistas. También ha superado expectativas el gigante chino minorista Alibaba, beneficio por acción de 9,20 yuanes por dólar frente a los 5,88 esperados, ingresos de 114.000 millones frente a los 107.000 esperados. Está subiendo en preapertura ya cerca de 2 puntos porcentuales. Y otros dos apuntes también. Moderna, la farmacéutica norteamericana, que a principio de semana avanzaba resultados efectivos en su candidata vacuna de coronavirus en fase 1 ya de estudio, en este caso con seres humanos, está subiendo un 5% en preapertura tras comentarios positivos del doctor Fauci. El director de la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos ha asegurado que los resultados de la vacuna de Moderna son esperanzadores y dan optimismo sobre las opciones de frenar la pandemia. Y en último lugar, IBM ha... o estaría planeando despedir a miles de trabajadores para hacer frente al impacto del coronavirus, según fuentes que citan medios estadounidenses. Aún no está clara la cifra de despidos, aunque las fuentes hablan de miles de trabajadores de los 352.600 empleados que mantiene ahora mismo la compañía, o que mantenía la compañía a finales del pasado ejercicio. Como decíamos, en el mercado siguen pesando las tensiones entre China y Estados Unidos, también el pesimismo económico después de esa decisión de no dar previsiones para este año por parte del gobierno chino de Xi Jinping, aunque el soporte de la Fed sin duda sigue siendo bastante alargado. Los futuros tratando de rebotar desde mínimo. Veremos a ver qué pasa en la apertura. No se la pierdan. Feliz sesión. Muchísimas gracias, Audiomercado. Lo que acabáis de escuchar es el resumen gratuito que ofrece Audiomercados en su canal de YouTube. Os sugiero que lo visitéis, que os suscribáis, porque la verdad es que está francamente bien. Ya sabéis que Audiomercados es un servicio de noticias narradas en castellano de lo que va a ocurrir en los mercados, de lo que ocurre y de lo que ocurrirá. Lo podéis probar durante 7 días totalmente gratis. Tenéis el enlace para hacerlo aquí debajo en la descripción del vídeo. Y también tenéis un pequeño cupón para poder obtener un descuento si decidís contratarlo finalmente, ¿vale? Yo os sugiero que lo veáis porque está francamente bien. Nosotros éramos afiliados de ellos, ya no somos afiliados de ellos. Es decir, si os suscribís a este canal, la verdad es que nunca hemos ganado nada con Audiomercados. Nunca este canal ha recibido nada de Audiomercado más que nos permitan compartir el contenido. Os lo digo porque esto es cierto, es así. Por lo tanto, os invitamos. Ahí está. Dani, bienvenido, tío. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Hoy es mi cumpleaños, Daniel. ¿Es tu cumpleaños? ¿Y qué quiere que te salude por eso? ¿Qué me vas a regalar? Hola a todos. Unos miles. Ok, buenos días a todos. Bienvenido. Viernes 22 de mayo. Felicidades. Feliz cumpleaños, ¿no? ¿50? ¿52? ¿54? No me acuerdo cuánto era. ¿54, no? No te respondo porque estamos en directo y alguien se puede herir su sensibilidad. Pero vamos. Vale. Tengo ¿ya empezaste con el trámite de jubilación? 42 años, chaval, y muy bien cumplidos. Ya firmabas tú por tener 42 años como los tengo yo, chaval. Así que no me toquen los huevos, ¿eh? Definitivamente. Para llegar así prefiero no llegar, ¿vale? No. Vale. No, bueno, felicidades. Bueno, espero que el mercado te regale algo, ¿no? Que el mercado comience a regalarte algo. Sería lo mejor, ¿no? Estaría bien, sí, estaría bien. Bueno, tío, ¿qué pasa hoy en los mercados, Daniel? ¿Cómo lo ves? ¿Negativo, positivo? No, veo un mercado totalmente lateralizado. Creo que va a ser un mercado sin liquidez y sin volatilidad. Un poco de conflicto entre Estados Unidos y China que se agrava. Conflicto, ya todo el mundo sabía que lo que iba a pasar. De hecho, ayer lo comentamos un poco y creo que no hay más que explayar sobre al respecto de esto. Esto es una guerra de poder y es una guerra que ninguno de los dos va a cumplir con el pacto del ¿cómo es? La primera parte del acuerdo comercial. Ninguno de los dos va a querer, ninguno de los dos quiere cumplirlo, así que eso es así de simple. Eso hace que los mercados estén apenas bajistas, pero si ven la liquidez y la volatilidad es muy baja. Es muy baja. Está prácticamente al cierre también del día de ayer. Y hay que tener en cuenta que el día lunes no hay mercado, 25 de mayo. El lunes no hay mercado. Entonces esto va a ser, bueno, esto va a ser tedioso el día de hoy. Sobre todo, si aquellos que operan post-lunch time, o sea, después de las 12, 11:30, bueno, sepan que el mercado se va como que a lateralizar un poquito, ¿eh? Así que, bueno, vamos a tratar de aprovechar algunas oportunidades que nos dé. No encontré gran cosa. Algunas interesantes, sí, pero no gran cosa tampoco. Las de siempre que están activas, aerolíneas, navieras, mRNA con el tema de la vacuna que está, que un día sale diciendo que aprobaron, que al otro día sale diciendo, tenemos, todavía falta mucho, pum, cae. Hoy salen diciendo, hay muy buenas expectativas, pum, 5% arriba. Así que así está el mercado.
básicamente impredecible, ¿vale? Pues sí, lo que habéis escuchado, veréis, lo que habéis escuchado de Audiomercados es que Audiomercados lo publicó hace una hora y media en YouTube, ¿vale? Más que nosotros lo ponemos siempre ahora, en este instante. Pero bueno, que sepáis que han dicho que Baba, Alibaba, había presentado un informe de resultados positivos, ¿vale? Han valorado, ha sacado un rendimiento por acción superior al esperado. Que sí que fue positivo. Que fue positivo de verdad y que fue todo bien, ¿vale? Y cuando Audiomercados... Que sí que fue positivo. Sí, sí, sí. Y cuando Audiomercados ha dado la noticia en ese resumen, ¿no? Estaba subiendo un 2% en mercado, pero es que ahora está en un menos 3,6%. Por eso sí. Os chocará, pero que sepáis que porque Audiomercados esto lo grabó hace una hora y media o dos horas, ¿vale? Por ese motivo sí, ahora... Sí, así que no somos más... No tenemos más Audiomercados, no sabía. Tenemos más Audiomercados. Que no somos afiliados ni nada. No somos afiliados de mercados. Directamente. No, igual con lo que nos está pagando Tradenet. Sí, claro, esos $500 por cuenta. Alguien se está quedando con 400. Ya les estoy diciendo. Alguien se está quedando con mucha pasta. Sí. Quiero ese dinero, que alguien se está quedando con el dinero. Vale. Sí, sí, desde luego. Bueno, no quiero hablar de nadie que hable de nosotros, y menos cuando dan al momento... No, pero no puede ser tan hijo de puta. 500, no. Imaginar, a mí me pagan... Yo dejo el trading y sé que pagan $500 por cuenta, ¿vale? Alguien se está quedando con nuestro dinero. No quiero entrar ahí. Somos afiliados, este canal es afiliado a Tradenet. Hay un montón de canales y de webs afiliadas a Tradenet y a otro broker, ¿vale? O sea, todo... Hijo de puta. Yo creo que todos los canales del mundo de YouTube están afiliados a algo, porque es una forma de monetizar. Ya sabéis que nosotros no vendemos ningún curso, ni mentorización, ni tutor, nada, ¿vale? Todo el contenido es gratuito. Cuando dijiste no vendemos, miraste para arriba. A ver, decís no vendemos. No vendemos nada. ¡Una mosca! Muchachos, dejen de... ¡Una mosca! Dejen de mirar tanta serie de Netflix. ¡La mosca! ¿En serio? Del 85%. Hay gente especializada en eso que estudia. Creo que son como 15 años de estudio para eso. Son como 15 años de estudio, ¿viste? Dejen de mirar tantas series. La que se puede liar, la que se puede liar. ¡Qué garica! Yo aclaro que yo miro para abajo porque tengo esto, miren. Tengo estas dos cosas, ¿vale? Yo miro para abajo por estas dos cosas que me ayudan, son ayudas memoria. ¡Ay! Se me pone la piel de gallina, tío, te lo juro. Te lo juro, colega. Ayer me llegó el print. Creo que me llegó un print, me cagaba de risa. $500, bueno, hijo de puta, sí. Alguien se está quedando con mi dinero, la concha. Sí, devuelvan ese dinero. Aquí somos todos Robin Hood y somos todos cojonudos, sí, sí. Pero bueno, el tiempo pondrá a cada uno. Y además, como novedad, Pablo sabe de marketing. Sí, bueno, esa es otra. Estamos hablando de comentarios, de cosas que dice, pero bueno, el tiempo va a poner a cada uno en su sitio dentro de poco y eso es de lo que más... He descubierto la pólvora. Pablo hace marketing. De lo que más contento estamos, sí señor. Bueno, aquí estamos, trader. Pues sí. Nos vamos a enfrentar a un mercado. A mí también me ha costado encontrar acciones. A ver, gracias por decirme que SNDX creo que era, no es tradeable en Tradenet, así que la he eliminado y la he cambiado por UAL, ¿vale? JD he cometido un error, disculpad, no es una aerolínea, se me ha mezclado mentalmente con JBlue, pero en cualquier caso JD, es una empresa china, sí, que de hecho no tiene mucho, como que no sigue mucho pero, el mercado. Que sepáis que está activa y la añadió Dani, sí. Y por eso la ha puesto. Traders, en este instante son las 9:30, hora local de Nueva York. Ok, traders, paciencia, concentración, disciplina, constancia, como siempre decimos. Tranquilos, que el día es largo, ¿ok? Tranquilos, que el día es largo. Vamos a ver si le regalamos a Pablo un buen día de cumpleaños. Que, a ver, hay que... Fuera de toda la broma, hay que decir que en el día de su cumpleaños no estaba obligado a estar acá porque me podría haber mandado un mensaje diciendo, che, Dani, te encargas del directo hoy, me voy. Y ya, sí, yo lo hubiera hecho sin ningún problema y está acá. O sea que... Vale reconocer un poco el esfuerzo, así que reconozcámoslo con un like, ¿sí? O con unas felicitaciones, si quieren, y si no, no importa, sigan aquí. Pero pues sí. Hay que reconocerlo, ¿vale?
Claro, gracias Dani, porque efectivamente me he perdido una comida familiar y la hemos trasladado a la cena, ¿vale? Por esto, porque bueno, claro, ahí está. Ven, sí, por ejemplo, eso no lo sabía siquiera yo, pero bueno, claro, hay que reconocer. Hombre, en mi cumpleaños es que no me esperen acá. Yo a, igual mi familia, el 30 de diciembre. A mi familia le he dicho, mira, por cada programa intro ganamos 500 pavos, hombre. Claro, yo también te diría. Pero Pablo, te llevo la comida aquí, mira. Y ya de paso, hago el directo y veo si caza alguna mosca de esas que saben hacer las cosas de puta madre. Bueno. Efectivamente, recuerden, como dice nuestro abuelete favorito, recuerden que la primera regla de buen inversor, que es la de no perder nunca vuestro capital. Y la segunda regla de buen inversor, como dice Warren Buffett, nuestro abuelete favorito, es no olvidar nunca la primera. Esto es así, el trading es muy difícil, las probabilidades de que perdáis dinero van entre el 90 y el 95%. Y recordad que si perdéis el dinero, el capital de vuestra cuenta, perderéis vuestra herramienta de trabajo, que es lo más importante y lo que nos permite hacer day trading. La tercera regla que la ha implantado Dani en este santo canal es la de dar like a este vídeo ya. Ahora, así que gracias por vuestros apoyos y den un like a este vídeo y suscríbanse al canal si no están suscritos. Estos primeros minutos del mercado son donde más volatilidad hay, ¿vale? Esto es para operar muy pro, ¿bien? Y es donde más dinero se gana. Estoy por entrar en mientras decías, estoy por entrar en XSPA. Claro. Dani, pero va a entrar porque es un profesional, ¿vale? Pero yo, como soy un marketero, no voy a entrar. Lo que voy a hacer va a ser evitar operar estos primeros minutos, porque es donde más dinero se gana y más dinero se pierde. Por lo tanto, hemos desarrollado una estrategia que también nos ayuda a promocionar este directo, que consiste en saludar. De esta forma, empezamos reconociendo a este canal como el canal más educado de trading de YouTube. Empezamos de buena onda, de buen rollo, con buena vibra, llamarlo como queráis, de una forma cachonda y divertida. Y lo más importante es que no operamos y miramos a la pantalla. Así que, por favor, saluden, porque es bueno y liberamos un poquito de estrés, tal y como está haciendo Wilmer, Michael, Alberto, Juan, Jadier, César, Gustavo, Álvaro, Rafa. Madre mía, qué lentos estáis hoy. Farid, uy, 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 estáis lentísimos, madre de Dios, y no tengo a nadie que saludar. ¿Pero qué es esto? Ahora sí, Ronald, Carlos, César, Roberto, Guillermo, Luis, Carlos, Javi, Mauricio, Ronald, Laurín, Fabián, sí señora, tope, sí señor, Macu, Jimmy, Farad, Laurín, Ronald, José Luis, Alejo, Julián, Marcos, Dávila, ¡ay, hombre, qué maravilla! ¡Sí señor, saluden, coño! Que mientras saludan se viene el spy abajo, como hace Jordi, Gabriel, Carlos, Nacho, José, Alfred, Francisco, Diego, Martín, Germán, Jordi, Carlos, Euriel, Diego, Julio, Iván, Mariela, FB, Trujillo, Marco, Fabián, Jonah, Amin, Jonah, Free, Germán, Vladimir, Cristian, Paqui, Enrique, Javier, Pir, Jordi, Alfred y Free Bitcoin. Bienvenidos, joder, qué maravilla, qué alegría me da veros. Y ahora sí, hemos descargado un poquito de estrés, hemos cazado también alguna mosca y es el momento de poneros la gorra de Traders Pro y empezar a operar, ¿vale? Bueno, Dani, nos enfrentamos a un mercado con un SPY ahora a la baja, 0,28%, un Nasdaq con un SPY del 0,32% y un día Dow Jones Industriales da un 0,31%. Estos son los ETFs, ETF de los fondos indexados cotizados, ¿vale? Recordad eso, por favor. Bienvenidos a todos, traders, a nuestra sesión de e-trading de hoy. Dani, ¿cómo empezamos esto? Ah, no hice nada. ¿No has operado ninguna todavía? Bueno. No, miraba una, pero no llegó el precio. Bueno, entrada, así que no. Es mi cumpleaños, así que no me jodas, ¿eh? A ver si cantas alguna interesante y... Mira, te voy a dar un regalo de cumpleaños. Te lo voy a dar. Puedes operar Tesla. Fíjate que me gusta, ey, ICPT, tío. ICPT, puedes operar Tesla, es un buen regalo. No me digas que no. Sí, pero sé que luego me lo vas a echar en cara y paso. No, no, te lo digo, puedes operarlo y no te lo voy a echar en cara. Un poquito capaz que sí, pero un poquito. Sabes que soy tu mentor. Ah, bueno, claro, es verdad, si el mentor me lo dice, entonces sí, hoy sí. Bueno, pues aquí está la cosa. JD ha hecho un movimiento espectacular de inicio, así que bueno, traders, gracias, Paulino, muchas gracias a todos los que me habéis felicitado el cumpleaños, muchísimas gracias, de verdad, os envío un abrazo fuertísimo. Ahora vamos a centrarnos un poquito, JD 50... Stop 25, JD 50, el SPY acompaña, wow. Uf, le cuesta, Ahí va. Yo no encuentro nada. Igual, tengo que admitir que hoy, después de sobreoperar ayer, estoy como... Only you. Se entiende, ¿no? Sí. Vale. Ay, ACB. Uy, ACB, tío. Ay. Bueno.
Ey, ¿gustó mi cartel nuevo? Ey, mi cartel subliminal nuevo está bueno. Sí, sí, sí. Si no lo ven... El de la... la próxima ponemos a... Tengo todos. Tengo a Rabble, tengo a Chase, tengo a Rocky. Así que mañana ponemos otro. Bueno, recordamos que el lunes no hay mercado, ¿vale? No habrá directo de trading. Sí, habrá directo el lunes, sí, sí, sí. Habrá directo el lunes y probablemente... habrá directo el lunes. A confirmar el horario, pero creo que en horario de mercado, por ahí. Ok. Pero va a haber directo y va a haber directo más o menos entre 10 y 12 traders, bro. Trader con experiencia, ¿sí? Ah, qué bien, pero lo que estará tu compañero también, así que... tu compañero. Estará el gran... el que hace las miniaturas, básicamente. ¡Oh, Roberto! Gracias por la mirada. Ayer me envió... esta es nueva, la de hoy es nueva, sí. Es fantástica. ¿Y no viste la que te envió ayer, la de... no la viste, la en blanco y negro? Sí, la de Gordo y el Flaco también. Sí, la de Gordo y el Flaco es muy buena. Buenísimo. Ese rock, es un crack. Sí, 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 sí. De hecho, vamos, tenemos un montón de miniaturas que nos hace Roberto. Y la 2480 PUK. 2480 PUK. Stop 20 céntimos, 2480 PUK, ¿eh? Está bastante bien, ¿eh? Ojo, cuidado. Stop 20 céntimos, sí. Está extendida, pero ese 80... extendida no está. ¿No? El stop es 2500, claro. Marcadísimo, aparte sobre VWAP, todo. Le falta un poco de liquidez. Sí, eso falta, no te lo voy a discutir. Le falta liquidez, sí. Un poco, no, bastante, diría el Bambino. De aquí le... podemos tomar al break del... Ah, ya no, sí, me deja. Baba 201 puede llegar a ser interesante. Yo no le hago ni mamada igual, Paulino, pero Baba puede ser interesante. ¿Drat? Se activó. Al fin, Drat. Vamos a buscar a Drat, a ver qué puedo encontrar ahí. Sigo Drat. Drat. Paso de book, tiene poca liquidez. Busco el 3 y el 320, bueno, yo. Ahí está, tío, sí. Es que, tío, a lo mejor cuando entre, aprovechando el spice y rompe el 80, entra liquidez. Y, bueno. Y me entero, no sé lo que es eso. Bueno, preparado para entrar 21, en book. Dentro de book, punto 79. Como no entre liquidez, me piro, ¿eh? No voy a esperar el... los 20 céntimos de recorrido, tiene que entrar liquidez, ¿eh? 76, bueno, mi stop, de hecho... ¡Ah! Yo sí que fui formando la posición. Bueno, Drat. 25.00. Marcamos el stop a 25.00, no me puedo quitar nada, hasta en punto 60, marco el stop a break-even, precio de entrada, ¿vale? En punto 60 lo marco a break-even, precio de entrada, que sería 80, ¿vale? Gern tuvo un anuncio. A ver, lo tengo por acá. No lo voy a buscar porque se me va a escapar esta acción. Pero hay un anuncio en Gern. Poca liquidez. Va a llegar a... ojo, cuidado. Uy, uy, uy. Poca liquidez, pero si llegan a entrar 15, 20 mil vendedores, te la llevan a cualquier precio. Y ya, está, ya la oferta va creciendo. ¿Ves cómo va creciendo la oferta? Ojo que no la larguen, porque si la largan se vuelve... rapidísimo, nada más. Ahí no la alargaron, le imprimieron, es distinto. Si rompe 60, stop a precio de entrada. Bueno, no va a ser precio de entrada. Bueno, sí va a ser precio de entrada. Va a ser precio de entrada. Que toca SNDX. ¡Oh! 16.50 SNDX posible short para aquellos que tengan esa acción. Es un interesante short y no tengo. Of course. Joder, qué pesada. Uf, vamos a tener que esperar esta. Bueno, 25.00, stop. Si recorre bien, cambiará el stop. 25.00, mantenemos el stop y me pido, ¿vale? Voy a ver otras acciones. Ya has testeado la nueva plataforma. ¿Hiciste una prueba, un test en la nueva plataforma? ¿Eh? ¿O no? Todavía no. ¿La qué? Nueva plataforma, ¿ya salieron los tests de la nueva plataforma o todavía no? De test. Ah, no, que yo sepa, no. ¿Todavía no? No, todavía no.
No, no, pregunto, pero ¿por qué no sé? A mí, Antoine... Ah, lo que lo dices por Oscar. Oscar, ¿ya se testearon la plataforma de test? No. Mail para copiar con la nueva, pero yo no tengo ni idea y Antoine tampoco me ha comentado. Ah, mira José, tío. Bueno, José y Antoine, bienvenidos, que ya parece que no. Ah, José opera con la nueva plataforma. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué José opera con esa plataforma? Porque le habrán dejado una prueba probablemente para ver cómo va, ¿vale? No, pero esto hay que exigirlo. Qué guapo. No, porque José nos paguen $500 por cuenta, pueden usar la plataforma que queramos. Como se lo pagan a José, pues por eso José tiene... Sí, José se está quedando con los 500. José, hijo de puta. Devolé. Oscar, mira, me enviaron la cuenta demo de la Student con la nueva plataforma, pero tío. Ah, están enviando las nuevas plataformas, buenísimo. Eso no lo sabíamos, gracias. Yo tampoco tenía ni idea, tío. Bueno. José, también te podías haber enrollado. José, tenemos que hablar más. Sí. José, te odiamos, ¿sabes? ¿Eh? Te voy a ir a buscar. Tenemos que hablar un poco más, José, tío. Hay mucha distancia entre nosotros. Y eso que somos los dos de Murcia, ¿sabes? No te lo pierdas. Pero bueno, en fin. A mí me pagan 800 y se timen. Corramos un tupido velo. Bueno, estoy dentro de PUC. Estoy esperando para mover el stop a break-even. Estoy en positivo, pero necesito más. Necesito que llegue a break-even. Pero le estás pidiendo demasiado, una acción de $20 y con 100.000 de acciones. Sí, ¿verdad, tío? Claro. Yo también. No es una acción. Sí, pues entonces en el 60 lo que hace pasa es quitarme media y ajustar a break-even y ya está. Y qué sé yo, hacer lo que quiera, ¿viste? Pero... ¡Ay, no me tomó! Es cierto, de mierda, no me tomó. Es cierto. Qué RNQ, por estar escribiéndolo en el chat. Es demasiado. No sé, bueno, vamos a esperar a ver si llega al 60 para reorganizar la jugada. Fuck. Tiene que corregir también. La verdad es que tiene que corregir. Es más, yo creo que me voy a quitar media porque Dani... Casi, yo creo que tiene razón. Por una vez. Ay, quise escribir la acción en el chat para que la puedan ver y se me fue. ¡Qué maldición! Ven, no importa. Te mentiste en Drat, Druk, Durk, no cual. Julio. Dile en voz alta, no, porque estaba hablando Pablo, es que no nos podemos pisar. Que no es difícil. Si llega al 60, que sería al 1 a 1, me quito media, porque es verdad que esta acción puede ser larga y tediosa y ya está súper extendida, ¿vale? A ver si rompiera el 60 en este nuevo movimiento del SPY. Ahí va a romper el 60, traders. Ahí va a romper el 60. Uy, no puede, no llega. Mínimo 63, qué lenta es. Dios mío, qué cosa más lenta de jugada. 63, 62, poca liquidez. No entró liquidez y esta es la típica acción para quedarte pillado, ¿vale? Aquí te quedas pillado eternamente y tío, puede ser una pesadilla. Sí, por eso te digo, es como no le puedes pedir un dólar a una acción de 24 dólares y con 130.000 de acciones operadas en este momento. Sí, está claro. Si hubiera entrado liquidez caso. Fuerte, sí, pedirle lo que quieras, pero no entró. Totalmente de acuerdo. TPH. Voy a esperar el 60 y si no me lo da ahora, me quito media y protejo a break-even y saco. TTPH, ¿vale? Agrego 300. A todo esto, Drat me sacó, ¿eh? Que no voy a mostrar mi ganancia porque son menos 90 de pérdida. Así que... ¡Qué angustia de operaciones! Estoy esperando que llegue el 60 para quitarme el 1 a 1. O sea, para quitarme media. Cuando llega, ahí está, rompiendo el 60. 59. Vamos a esperar. A ver. Ah, fuera. Me quito media, traders. Nah, es que esto es que no tiene mucho más sentido, ¿vale? Sí, no está mal quitarte ahí. No es esas acciones. Lo repito, 24, ahora puede bajar a $20, pero a priori... Me quedo en 24.81, le quiero dar un céntimo por encima del precio de entrada. Vale, ya está protegida, me despreocupo y hasta luego, Luca, ¿vale? Vamos a seguir buscando operaciones. Vamos a ver. KC17, dice Nexo, mira, tenemos a Nexo Nathan Rowe aquí, de puta madre. Sí, pero a veces más largo incluso el nombre, sé que lo cambia. Está bonita KC.
al 17, gracias. Sí. Está bonita, sí. KC al 17. El Spy parece que se quiere venir. Sí. Buena réplica del Spy, que es casi. Importante lo que ha dicho Dani. El lunes no hay mercado. Está cerrado porque es de Memorial Day. Esto quiere decir que igual quizás... siempre es importante, creo que dice Dani, ¿eh? Soy tu gurú, sí, acordate. No, tu pastor. No, ¿cómo es que se dice? Tu mentor. No, tu mentor. Bueno, realmente eres mi mentor y mi pastor, ¿vale? O sea, que por ese lado... Nada me faltará. Nada me falta. Contigo nada me falta. Pero a donde iba es que el lunes no hay mercado y eso quiere decir que hoy es un día semifestivo. Por lo tanto, quizás después del lunch, a partir de las 12 de la mañana hora local de Nueva York, quizás no haya tanta movimiento en el mercado. Lo digo porque... tener cuidado, ¿vale? Simplemente lo digo por eso. De hecho, no sé si no se va a empezar a lateralizar el mercado a partir de este momento. Que también es posible. Pero el lunes, por más que no haya mercado, sí haremos el podcast entre 10 y 15 traders. Vamos a ver cuántos son los que se suman. Van a ser varios, seguramente van a ser varios. Y son todos traders que operan en vivo. O sea, en vivo, que operan real, ¿sí? Que operan. Son todos los traders. Algunos conocidos que lo conocen de acá, de la comunidad. La mayoría están acá siempre. Así que el viernes es un buen podcast. Vamos a ver. No voy a hablar yo. Si está Pablo, tampoco vamos a hacer que hable Pablo mucho. Mira Roku Pablo en 109. Porque la idea es que hablen ellos, que no conocen. A nosotros nos escuchan todos los días. Yo seguro que no voy a estar, ¿vale? Eso seguro. Porque además, si ya lo tienes, o sea, si tú lo vas a hacer con un grupo, ya te dejo a ti que lo hagas, ¿vale? Yo el lunes... Sí, todavía no sabemos el horario. Seguramente va a ser cerca de horario de mercado, porque después del lunchtime aquí se come locro y vino y una empanada, así que ya, después no está para hacerlo. Bueno, punto 31 de GRNQ, segundo halted, tercer halted. ¡Ay, tercer halted! Mira vos, era tercer halted. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Mueve el stop a 71 de PUK. O a break even. Venga, no, lo sigo dejando en break even. Bueno, 81, tal y como estaba. Sí, tal y como lo tenía planificado, ¿vale? Bueno, pues nada, pues el spy ahora corrigiendo. Ahí va. Vamos a ver. El spy al alza, dice Jordi. Zafaste, sí. Pablo. No sé qué es zafaste, pero... Zafaste es como de... Zafaste, digamos. Uf, decir que te lo quitaste. Algo así. Ah. Zafaste. En cualquier idioma es igual. Pues yo no sé lo que es. .80. Zafaste, tío. Igual el spy no está al alza. El spy está... Hizo una vela alcista. De 23 bajistas. Mira, Momo. No sé quién la dijo por ahí, pero... Oigan, ¿ustedes no tocan Bitcoin? No, lamentablemente no. ¿Pero qué pasó con el Bitcoin? Tanto que lo hinchabola de los gurús empezaba, no, que el Bitcoin después del halving se iba a ir a la bosta. Bajó como el 2%. Lo pregunto de mi total desconocimiento, ¿sí? Que no conozco. Entonces, ¿qué pasó con el halving al final? Que ni siquiera sabía lo que era, tuve que buscar. Admito que tuve que buscar en Google que era un halving o algo por el estilo. Pero sí, hay que decir que de 200 publicidades que me salían por día del halving ese de Facebook, de Bitcoin, desaparecieron todos los gurús que anunciaban el Bitcoin en $20,000. No, pero me sacó PUB, precio de entrada. Le hemos perdido la mitad de la operación, pero la quería dejar a precio de entrada, ¿vale? Le quería sacar un 3-4-1. Nada, hemos ganado poco, $18, positivo. Pero bueno, es que tampoco ha dado para mucho más, ¿vale? Ahí está. Bueno, pues nada, seguimos. Te sacó en precio de entrada, pero ¿tomaste ganancia antes? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, la mitad. Y eso es lo que tiene PUB, ese tipo de acciones. No podés pedirle tanto tampoco. Puede ser que lo haga, pero probabilidades son bajas. Bueno, hoy hacemos el sorteo, ¿no? Hoy hacemos tu sorteo, ¿no, Dani? Oh, sí. Es cierto. Casi me olvido.
Sí, venga, que me iban a hacer olvidar. Hey, tengo que decir algo, que es que rompimos tus estadísticas. ¿Qué dices? Tengo que decirlo. ¿Qué dices, chaval? Claro, pues si te fijas, en el video ese tengo más de 350 comentarios. Pero que ¿vale? eso es mentira, chaval. ¿No? Y con tan solo 1.600 visitas. Mientras que en tus videos de salseo no llegas a esos comentarios, ¿sí? Y con 10 veces más visitas. Así que, lo siento, pero el trading le gana al salseo. Mira, la bola, no, mentira. RCL, Dani, S4315 de RCL. Ojo que si el España acompaña puede estar bien, ¿eh? Ojo, cuidado con RCL. Yo estoy mirando el rango de USHA. Federico, esa masterclass, el chico que hizo esa masterclass, seguramente está en el podcast del lunes. Se llama Nacho. Y seguro está en el podcast del lunes. SLB es el ETF de La Plata, es el ETF de La Plata. No lo hago, ¿sí? Mira USHA. HUYA. Espera, que estoy viendo RCL. Porque incluso... RCL. No, está entre medio 200 y precio del cierre el día de ayer, RCL. Sí, pero por debajo, si no, tienes el... ¡Opa! El CMCM. CMCM 69. A ver si busca ese halt. A ver si va a buscar el halt. ICPT, si corrige. Te lo hicieron a propósito. ¿Qué? Yo sabía. Alguno la iba a nombrar. Alguno la iba a nombrar. ¿Cuál? ¿ICPT? ¿Qué pasa con ICPT? ¡Hacho, qué tonto que soy, tío! ¡Hacho, tío, los argentinos son muy tontos! ¿Qué pasa, tío, con ICPT? ¿Qué significa ICPT? ¡No lo digas! ¿ICPT? ¿Pero qué, PT? ¡Hacho, tío! Yo no puedo con esta mierda, me voy. Estaba esperando que alguno la diga. La borré de mi watchlist porque yo sabía que si no la iba a nombrar yo sin querer, entonces la borré de mi watchlist. Pero sabía que alguno te la iba a decir. Ay, Dios. Ya está. Ese como que... Ay, ay, ay. ¿Se fue? ¿Se fue? Así. Ay, ay, ay. Bueno, basta. ¿Se fue? Se fue, Pablo. Pobre Pablo. Bueno, esto... Ahí está. Bueno, como saben, esta parte de ser trading en vivo y en directo, también es un show de 2 horas, ¿vale? Hay que entender eso, aquellos que se quejan o por ahí se burlan o demás. Los quiero ver durante 2 horas todos los días del año, todos los días, todos los fucking días del año, 2 horas, 2 horas y media, 3, todos los días del año. Y... tenemos que hacer lo que sea entretenido también, porque si no, imagínense que no... No, estoy muy tentado yo también, Rubén. Ustedes no estarían aquí, ¿vale? Si no lo hacemos tipo show, no estarían acá, ¿vale? Entonces, hay que entender eso un poco también. Y esto es parte del show. Que Pablo se equivoque no es parte del show. De hecho, creo que se enojó y se fue.
Porque no lo entiende. Debe estar buscando en Google qué significa. Ay, Dios. Claro, si no sos de Argentina, no entendés. Qué hijo de puta. Ay, bueno. Ya lo busqué en Google, dice. Claro, Pablo lo tiene que estar. Tiene que estar buscándolo en Google. Ay, Dios. Sí, hay que entenderlo, que hay que hacer que esto es un show, ¿vale? Que aparte de hacer trading en vivo, en directo y todo, aparte de la parte la parte real y la parte seria, hay que entretener durante 2 horas, ¿no? Por eso que Pablo hace esa parte de marketinero y demás. Me había acordado todo del año. Toda América Latina creo que sabe. Sí, menos en España. Ay. GRNQ. A ver, a ver. Es que el otro día cayó también con lo del. ¿Cómo es? Lo de. Ay, no me acuerdo cómo se llama. CLCN. Y, ah, con Rosa, claro, con Rosa. Con eso había caído el otro día. Decí la verdad, Pablo, lo buscaste en Google. Vaya un Lo subnormal, buscaste chupar polla, ¿no? Muy bien. en Google. Sí, lo busqué, lo busqué. Ya sé lo que es, ya sé lo que es. ¿Y a quién se le hiciste eso? Eres un ¿Soplaste la gilipollas. vela hoy que te cumpleaños? ¿Soplaste la vela? Eres un subnormal. Y además lo sabes, que es lo peor. Sí. No tendría gracia ser normales, ¿no? Bueno, RCL.20, stop unos 30 céntimos. Así que, ojo, cuidado que estoy dentro. Me he cogido en punto 12. Guau, aquí le hay una horquilla fuerte, ¿eh? Ojo, cuidado que voy con 200 sares. Tenemos que ir a romper el entero. Está claro que el stop es 43,50, 40 céntimos, hostia. LK. Lo podemos poner en LK. 40 y. Que el stop LK no sea. la para nadie, esta va a ir a subdólar. Si no es hoy, en los próximos días va a subdólar, Bueno, me equivoqué con el ¿eh? riesgo. Mi hijo Tenía encontró una armónica. que haber entrado con menos ares. Vamos a ver cómo va esto. El stop es que es. Ay, 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 Pablito, Pablito. Me equivoqué con el riesgo en esta operación, ¿eh? Tenemos que ir a romper el 43.00. Y con este spy no sé yo si lo va a romper. Bueno, está debilitada, está claro que está debilitada. 43.12, precio de entrada. El stop, tío. Me gusta LK. 43,50 Hay el varios stop. precios de entrada en LK. 65, 62. Puede ir fuerte porque tenemos 70 nada más el stop. Nos puede ayudar a recuperar un poco de lo que vamos. Yo tengo dos operaciones negativas ya. Me Y equivoqué con el feas encima. stop. Me equivoqué con el stop. 43,50. Operación arriesgada para mí. En RCL, ¿vale? GSX. Bonita UAL también, ¿eh? Y ACB también está haciendo una bonita figura para ir a buscar mínimos de la sesión, ¿eh? Ojo, cuidado, más que tiene poca volatilidad esta hoy. Me dijiste ACB. UAL, ay, UAL, qué bonita. Hostia puta, RCL. Hoy ha roto el 43. Ojo, cuidado, RCL
se está activando, ahora otros 43. Tengo un stop muy largo, hoy va, que va a romper el 90, mínimo de la sesión, 89, 88, 76. Ojo, cuidado, hoy va, 84, RCL, hoy va, ojo, cuidado, muy buena. Ojo, cuidado, tiene que ir a por el 50, vamos, RCL, vamos, stop. Ahora sí lo tengo que poner a mi precio de entrada, más o menos. Ay, es que todavía está muy cerca, todavía no puedo. Tías, es que, tío, no estoy nada satisfecho con esta operación, mucho riesgo para mí. Ay. 85, 80, mínimo 76. Ahí va a poner 80. Ahí de nuevo entra liquidez. Hay presión. Parece que quiere. Vamos a romper el 80, 76. Ahí está el 80 de nuevo. Vamos a por mínimo de la sesión. Rompe el 80. Vamos. Si rompe el 80, se va por el 50. Ay, que lo rompe, pero no puede. Ay, el 76 no lo puede romper. Tiene que irse a por el 50. Va a hacer un pullback. El murciano se lo va a comer. 76 mínimo en la sesión. 75, 70, 70. Uy. Ay. El murciano se pone nervioso. Ay, vamos a sumar, porque además voy bien de riesgo, voy un poco cargado de riesgo, ¿vale? Me tengo que quitar media, me salté mi regla, pero me la tengo que quitar. Y esto va a precio de entrada, que es una mierda. Es que no estoy satisfecho con el cálculo del riesgo en esta operación. Así que tengo que poner el stop a precio de entrada, lo siento. Ahora el spy acompaña, vamos a ver si somos capaces de sacarle al menos un 3 a 1 a esta operación. Precio de entrada 43.12. Vamos a ir a buscar el 42, vamos a ir a buscar el entero con esas 100 sales, quizás en 50 me quite media. Qué bien fue el EK, no sé quién la dijo realmente, pero con 5 céntimos de stop otra vez tuvo 15 de recorrido, 10-15 de recorrido. ACB está consolidando al punto 60, ¿vale? Lo que pasa es que no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. En la descripción del video, Felipe, tienes la información, pero te aclaro, es TFS. No, Timim, yo creo que hizo bien en quitarse media. Recuerda que hoy dijiste lo mismo en PUC y no lo felicitaste por no haberte hecho caso. Porque la acción volvió. Oh, mira GSX, tío. Joder, vaya, qué bonita operación en GSX. Qué buena leche. Sí, señor. Además, tiene caída libre esta. En 15 minutos y en GSX. Diario. Sí, tío. Ay, pero, ¿por qué GSX me suena? Uf, mira cómo se desplomó GSX. Ah, me sacó RCL. Uy, me sacó el stop de protección. Yo la estaba mirando para el largo. PD. Aunque puede ir corto 90. ¿Largo 60 o corto 90? Mira, tiro una moneda al aire. No sé, yo la veo más largo en 16.00, pero bueno. Bueno, pues ahí está RCL, me sacó break-even. Le hemos sacado un poco más, sumamos, pero bueno, pues nada, eso es lo que hay. Vamos a ver ICPT, esa que le gusta al argentino. No hay forma de que no pueda reír. Es que es un gilipollas, tío, macho. Hacho, tío, ICPT, tío, no sé, tío. Yo qué sé, tío, ¿qué queréis que os diga? No lo entiendo. ¿El 3 y rosa? Yo entiendo que es gracioso, pero yo qué sé, no sé. Pero bueno. Ay, Dios, bueno, qué va. Creo que lo voy a grabar y lo voy a echar de... A ver, Puya, esta yo la he descartado en mi premarket. Sí, el rango. Acabo de ver el rango, el lote de Ushak 94. Creo que era Fede el que la estaba siguiendo. Claro, yo soy yo y él es él. ¿Qué sentiste, Pablo, al hacerlo? Es que tengo, se me corren mil chistes más por la cabeza, pero que no lo puedo. ¿TLRI? No, está muy extendido, Ignacio. CNDL 1.16. Voy a empezar con 1.14, 1.15. Y voy al 16. A ver si me toma ese halted. 1.16 para SNDL. Como tercera operación del día. Dos negativas, aclaro.
¿Por qué dan una muestra de los resultados? Bueno, voy menos 200, así que para que tengan una idea. Ya, RCL ha hecho un bar stop aquí, hija de perra, ¿eh? Ha hecho un bar stop, claro. El precio tenía que haber puesto break-even Perdón. a precio de cierre, ¿eh? Este es un error de gestión en RCL, que lo sepáis, ¿eh? A ver. Porque, sí, tenía que haber ¿Qué puesto pasó con RSL? ¿Te sacó el esto. break-even? Sí, pero Y mírala, bueno, ¿qué tiene de la. mal? No, estoy viendo el stop realmente, ¿no? Porque aquí me salté mi regla de gestión. Mírala, mírala, mírala. Nada, el stop era precio de cierre del día de ayer, ¿eh? Lo digo para aprenderlo y para que no se me olvide, ¿vale? Bueno, Sí, pero aprende. estás mirando esa, pero no miras PUC, que te la giraste bien, porque la acción, o sea, siempre vamos a ver la acción que fue a nuestro favor y nos quitamos antes y decir, no, Sí. tendría que haber dejado el stop más lejos, pero la acción que nos quitamos bien, por eso recién le decía a Timing que está bien lo que dice, pero Dani, cuando le vaya bien, lo diga. ¿cuál 2500, eh? No, mira mRNA .50. Uf, lo quebró. Oh, mira el 38 de mRNA. ¿MRNA? MR en Moderna, a la Sí, mierda. ¿eh? ¿Pero qué? ¿Punto qué? Está. Tiene la media de El, 200 bueno, no ahí, lo tío. ves, no creo que lo veas, pero yo sí lo veo. El 40 y el 38, sobre todo, recargado. Pero tiene la media de 200 en el punto 30, tío. En el punto 20, sí. El stop es 60. Uf, no, es más arriba, el stop es 80. No puedes ponerlo, stop 60. Puede cambiar la tendencia. Ese quiebre de ese precio de 38 puede cambiar la tendencia de esa acción. Ah, suben el lote a 48. Ajá, lo están modificando. Ajá, piscuinis. Ahora lo suben a 55. Ah, están subiendo el lotecito. Te vi, piscuí. NSLH, esa fue muy buena ayer, ¿no? Esa es la que hiciste ayer, ¿no? No, ayer dice, No, no ayer me acuerdo fue. cuál fue. Que fue una muy buena. No, no me acuerdo, tío. Tengo la RCL que fue el otro día, pero ayer hice un dólar en una, no sé en cuál, no me acuerdo, la verdad. Sí, que ayer, que la de RCL yo hacía el recap y algunos me decían, ay, ¿por qué no analizas la de Pablo que le fue tan bien hoy? ¿Qué haga su recap, Pablo? ¿Por qué tengo que analizar yo las operaciones de él? Toca pelotas, ¿eh? ¿Qué mierda voy a hacer yo la operación de Pablo? Que se pinche las pelotas. Che, mira ZTO. Esa me sacó ayer. ZTO. Bueno, hoy te va a sacar de nuevo, mírala. Sí, pero mira FL 2700, ¿eh? Ese Me gusta 2700 ZTO. a mí FL, tío. ZTO, sí, también está bonita ZTO. Moderna está. Si va a quebrar un rango, lo va a quebrar hacia abajo. De hecho, fue, le dio un beso al VWAP y bajó. ZTO me gusta mucho. ¿Tengo short? Ah, yo sell restrict. ¿Por qué? ¿Por qué tengo short sell restrict? Si no bajo el 10%. Anda a saber. GSX. Wow, GSX. ¿Alguien está dentro de GSX? Porque la nombraron mucho. Bueno, ZTO la voy a seguir. 95 probablemente es el precio. ¿Qué? ¿Qué? ICPT, que sé que os gusta, break al 70, ¿vale? Stop 40 céntimos. Break al 70 de ICPT, para ir a buscar mínimo tras sesión, evidentemente. Punto Se me ocurre 70, decir algo. punto 70 GSX. ICPT. Mira GSX porque puede llegar a tener recorrido aún. Está súper Hostia, tío. extendida. Parece que me ha oído, ¿no? Voy a Esta ver ese cosa. estrechamiento. Porque, ojo con GSX. GSX. La nombraron mucho. Supongo que Ignacio debe estar dentro. Extendida GSX ya, ¿no, tío? Me gusta más UAL, el 25 de UAL, tío. Tiene una pinta genial este 25, ¿eh? Con 20 céntimos de stop solo, Dani. El 25 de UL es perfecto y tengo short. Buen estrechamiento, consolidación y stop. Entre 25 y 30 por la liquidez que tiene UL. Ya para empezar a tomar antes. Esto 25 céntimos Entrada máximo. progresiva. Por ejemplo, en 15.
Bueno, estando ahí un... CLSN. Y no me tomó la de 15. GSX. Hostia, lo hizo. Ay, Ah, no. sí. No me tomó. Quedó mi pending en 15. Yo no la llegué a lanzar, pero ahí está. Y creo que sí va a funcionar bien, tío. Y con este spy, yo estoy en ICPT esperando que haga ese break al 70 con un stop de 40. Así que lo más que confío que si rompe el 70, entre liquidez y vaya a romper el 50 rápido, ¿eh? Eso también te lo digo. Estoy en Vamos a ver. SNDL con stop en 1.00. Malísima operación, debo admitirlo. Hostia, lo que ha hecho. Cartera. Vamos, SNDL. Vete a buscar el 1.50. Tiene que ir a buscar 1.50. Vamos, vamos, Uy. debería recuperar todo. No Una sé. broma. No sé si lo habéis visto, pero ICPT ha hecho el break al 70 y se ha ido al 50. Me ha saltado, no me ha cogido y he cancelado la operación. Y ahora está en Dios. 78,37. O sea, ha hecho un break de 40 céntimos del tirón, ¿vale? Y me ha saltado la Sí. posición. ¡Qué Encima de hacer barbaridad! un video te va a coger y... Ah, ¡Ual! ¡Qué O sea, bonita, tío! todo. Ay, tío, enhorabuena a los que la hayáis cogido. Ay, mRNA, Dani, mRNA, mRNA. Se va Es que mRNA. Moderna era la operación. Moderna era la operación. 69, todavía está bien Moderna. 69, Dani. No, no, súper extendido. ¿Qué le tiene que dar? ¿Un dólar de stop? 60 Es una céntimos, locura. tío. No, 60, no está Nah. mal, tío. Es 69, Dani, no está mal. Yo esperaría un retroceso antes de tomar esa acción. Bueno, no la voy a tomar. Tío, a mí no me parece mal. 60 céntimos Igual de me dio el stop. mes. Felicitaciones, Daniel, Tirado, Martínez, Nexon, Grand Romper. Seguramente estás en demo. O en simulador. No, es broma, por tu nombre lo digo. No. Pero Le igual te dio el mes. Bueno, felicitaciones en serio, ¿eh? podemos dar 40 céntimos de stop. RCL 42, si llega a estrechar nuevamente, Pablo, está haciendo ahí. 6 positivas, Farid, felicitaciones. Che, pasame una, loco. Yo tengo 2 negativas y una operación dentro. Wow, 69 mRNA lo que hay ahí, chaval. Lo Sí, que hay ahí, en chaval. iceberg aparte. ¿Podés poner stop en VWAP? En VWAP, perdón, en medio de En 200. la media de 200, sí, 30 céntimos, sí. Ahí va, lo va a Tengo. romper, ¡Ah! tío. ¿Por qué tengo shorts al restrict? Esta acción no tiene short. Ah, no, punto S. Ay, no, no tengo. No tenía short. No me Le ha tiré y no tenía cogido. short. No me ha cogido tampoco, tío. Me ha saltado y he cancelado. No me ha cogido, tío. No tengo short. No sé por qué no tengo short en esa acción. No Si sé. no bajo el ¡Oh, 2,5 arriba. tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Qué bien va! No me he cogido. Va a pasar Ah, no igual. puede ser. ¿Qué? Mira ICPT, tío. ¡Joder, macho! José, ¿qué me estabas diciendo? ¿Que no tenía short? Oh, José, no te leí. ¿Sabes qué? Es que no puedo a veces leerlos y se me pasó de largo. De haberlo leído antes, José, ni siquiera me molestaba en seguirla. Pero igual, gracias por avisar. Ey, Ucumanes. Ey, tío. Palmaste la cuenta, Ucumanes. Pues lo siento muchísimo, tío, de verdad. Espero que fuera. No sé si es contra Ened o no. Si es un intro. Quédate. Primero decirte que lo siento. Yo he palmado dos intros, como sabes. Lo siento muchísimo. Sé cómo te sientes. Lo sé perfectamente, ¿vale? Ya lo que tienes que hacer es parar, pensar y por lo menos, tío, decir que pensás que has invertido poco y que has tenido la oportunidad de probar lo que es el trading con dinero real, ¿vale? Ahora tienes que decidir si esto te gusta o no, que eso es otra vaina distinta, ¿vale? Porque si no eres capaz de Claro que sí. soportar esto, entonces tienes que dejarlo, ¿bien? FL90. Iceberg en Numal. No, no hay Iceberg. Está cortando precios como loco. Ah, 74. No, no, no hay Iceberg. O no lo vi al menos. Capaz que sí, pero no lo vi. Tres target en Netflix. Felicitaciones. Ah, put. Ah, le metiste un put. A ver. Netflix. Hermoso. FL.90, stop, 20 céntimos de stop. Juan Carlos Gutiérrez Alonso. Operas. Bueno, opciones por lo que veo, porque dices puts.
Igual, Axla. Twitter de mierda te sacó en break-even y siguió ganando. No te preocupes que eso pasa siempre. Mira RCL con Pablo. Sí, Ah, RCL, ¿cómo genial. va? Me alegro con tres opciones. Ay, RCL, tío, Dani. Era un dólar de operación, tío. Ay, tío. ¿Y mRNA qué hizo? Uf. Hostia. Sí, tío. Mira, FSLI. Hay un iceberg muy duro. Solamente que abre un spread considerable. Pero hay un iceberg durísimo en 20. Sí, pero también está extendida ya, ¿no? Tendría que descansar un poco, tío, ¿no? ¿O qué? Está en 20 todavía, clavadísimo. Sí, FSLI. Sí, ¿y el stop de qué? ¿De qué se lo das, tío? Iceberg de la hostia, como se le dice. Como dice ahí Pablo, de la hostia. ¿Pero qué stop le das a eso, tío? 50, 30 céntimos. ¿Cuántas me tomó? 300. Para que yo quiera decir, ah, ¿por qué no mostrás cuántas te tomó? 300. Quiero agregar 90. Eso. ¡Oh! Saltó. Buena operación, Dani, ¿eh? Me saltó el 4200. Tenía que Tiene que agregar romper 300 más. el 90, tiene que romper el 90, tío. Hostia, Sí. mRNA. No, no mires ni mRNA ni 92 AIM. iceberg. No, no, no la miro porque no tengo short. Así que me da por las pelotas y baja porque igual no lo hubiera podido probar. No sé por qué no tengo short. ¡Wow! mRNA, ¿por qué la veo? Sos un hijo de. Qué bonita operación, LK. tío. LK ya no la veo tan interesante como antes. 57. Antes LK era muy linda, pero ahora no. Daniel, vivas, has aprovechado mRNA. Me alegro. Felicitaciones. Gracias. Estaba Enhorabuena, tío. el tu cumple, Pablo, en Dalí Nual. Sí. Bueno, aunque Sí. vos hiciste dos y las dos estás positiva, ¿no? Sí, pero no estoy muy satisfecho con la gestión de las dos, la verdad. Pues yo prefiero tu positivo a mi negativo. ¿Quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío? Eliges. Ya, bueno, ya. Eso también. Estoy short en RCL de 4318 y no me deja cerrar la orden con Pie Market. No, seguramente estás tocando. ¿Desde cuánto? Desde 4318. Oh, muy buena operación, más allá de eso. Es mi primer día con la Student y no sabes cerrar una orden. ¡Wow! Vale, te recomiendo que te contactes con soporte para que te pasen los videos. No, no, escucha. Tienes, vamos a ver, la tienes que Claro, y poder decirle, cerrar. Pablo, te iba a decir, porque eso ya es real. Así que dale, dale, decirle. Iván, Iván, tío, vamos a ver. Pon la ventana de trading. Pon RCL. Es que tiene que funcionar, tío. Es que las posiciones se cierran. Pon RCL. Selecciona las posiciones. Aquí, ¿vale? Le das a la P y te carga todas las áreas. Route CFDR. Sub nada. Type market. Teeth Day, Strategy Annie. Y como has abierto con un short, tienes que cerrarle con un buy. Si le das a buy, te tiene que cerrar la posición, tío. O Tío. más fácil, decime qué error te tira. Porque por ahí podés tener una pending. FSLI 90 voy a agregar. Mira, Isabel todavía está en mRNA. Joder, Isabel, tío. Joder, Isabel. No lo Te digas, envidio. tío. No digas porque eso duele, Isabel, ¿entiendes? Eso duele. Envidia sana se le dice aquí. Envidia sana, sí. Cago en la puta. Fíjate. Es que no hay chance. Decime cuál es el error. Porque estoy. Pero mira, estoy Mándame 100% seguro. una captura de pantalla a pablo@trading0.com, que lo veo ahora mismo. No, Mándame una captura de el pantalla. error, que te diga cuál es el error. Pero estoy 100% seguro de que algo mal está puesto. Pero 100%. Porque normalmente es así. Es siempre así. Comprueba que no tengas Tienes una ninguna orden orden pendiente. pendiente en el trade manager. A lo mejor estás equivocado y has lanzado una pendiente en Sí. el trade manager, Pero ¿vale? eso te lo va a decir en el error, te dice qué es lo que está pasando. A ver, envíame una captura de pantalla, tío. Que lo veo. Envíamela por correo. A pablo@trading0.com. Venga, envíamela que lo veo. Vamos. Que la llevas bien todavía. Qué lástima, FLI no fue a hacer nada y no tope ganancias, así que
Serás que serás tú. Adap. Adap. Nada. No, Farid, no voy a poner las gafas porque no han sido operaciones épicas. Envíame un correo, te lo vuelvo a decir, a pablo@traicero.com y lo vemos, ¿vale? Tengo abierta la ventana del correo. Saúl, ¿te suscribes en tradingcero.com? Felipe. ¿Te suscribes? Y ya. 3% en mRNA. Claro, lo has sacado 60 céntimos. A ti, qué buena, joder. Qué buena era mRNA. A mí no me cogió, me saltó, tío. Me saltó. Me cago en la leche. Le está dando el precio. Paco, ahí te respondo. Sé que lo preguntaste varias veces, ahí te respondo. Ahora que están tratando de solucionar a... Pero sabes que hay un WhatsApp incluso de sí, de soporte, que por ahí es más directo. ¿Y Tesla cómo va? Mira, una que te gusta mucho, Pablo, Netflix. A ver. El punto 50. Elegí Tesla o Netflix. Te doy... Bueno, ya está. No, prefiero operar Tesla porque tiene más volatilidad. El 20, además, ahora Tesla está dando, bueno, es que en 5 minutos lo tienen 18, pero es verdad que ahora está dando los 5 dólares de stop, que yo lo suelo poner, incluso un poco menos con el VWAP, pero es que tiene mínimos crecientes. Al break del 8.20 sí estaría bonita Tesla, ¿eh? Eso también te lo digo. ¿Cuál? Al break de los 820, Tesla estaría bonita para ir a buscar mínimo de la sesión, pero necesita el spike, claramente. Sí, igual tiene mucho recorrido. Tiene poco recorrido respecto al stop que tiene. Vale. Más o menos. $3, sí. $3. 3, yo le suelo dar 5. Igual no sé cómo analizar Tesla, te digo la verdad, no sé cómo analizarlo, así que... No, yo tampoco, o sea, yo siempre busco un stop adecuado de $5. Porque es que si no, tío, es una puta locura, o sea. Sí, a mí por ahí, cuando me preguntan por acciones, ellos se enojan por ahí cuando no respondemos algo, pero realmente hay cosas que no sé cómo se hacen, no sé cómo operarla ni nada. Envíame la captura, que no me la has enviado todavía, pablo@trading0.com, y te digo qué error te da, ¿vale? ACB. Sí, Tesla es normal que haga lo mismo, igual que Apple y demás, porque son large cap que influyen mucho en los mercados, ¿sí? Influyen mucho entre las 500 y el S&P 500. Le pone no post to cover. Pues es que no tienes posición para. Porque claro. No estás por. Pon aquí las posiciones, tío. Tienes que poner aquí el número de acciones. Asegúrate que en el Trade Manager no tengan en la pestaña de orden nada pendiente. Si tienes algo, lo cierras con la X. Y luego pones aquí las posiciones, tío. De esa acción, las posiciones y le das a buy. Sí, primero quita el stop. Es que quizás tengas un stop en el Trade Manager, la ventana del Trade Manager. A lo mejor la has puesto y no sí. Te has dado cuenta. Para es ver que la sí, ventana... está seguro. Seguro. Seguro tiene una pending puesta. El botón cancel, yo la verdad es que no sé para qué vale el cancel. Yo nunca le he dado al cancel. Sí, yo tengo el cancel, pero vale, tenés que configurarlo como una hotkey también, porque si no, no te va a cancelar nunca nada. Claro, no lo puedes dar. La ventana del Trade Manager la ves en Trade, en el menú de Trade, arriba a la izquierda en la aplicación, el segundo menú, Trade, pone Trade Manager. Dale ahí, te aparecerá la ventana del Trade Manager y comprueba que en Ordes, en la pantalla de Ordes, no tienes nada. Y si tienes algo, lo cierras. Y a continuación, vuelves a cerrar la posición con un buy. Sí, igual está interesante también, ¿eh? No, pero va igual yo, pero va a ver hermoso. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tiene un 200.68, que es un precio objetivo. Está, el 25 de igual, ahí el ranguito, el stop de 15 céntimos. Ahí lo va a romper, lo rompió. ¡Uy! ¿Cuál? Que está, igual, ¡uy! Ese 25 ahí, ¡ay, ay, ay! Uh-huh. Bueno... También te puedes ir al 25.90 y dar un. Es que stop. Si buscaría algo en UBA, voy a parecer una locura lo que voy a decir, pero buscaría un long en punto 15.
Esa es la verdad. Si buscaría en Nubal, buscaría un long en punto 15. Pero, ¿qué más? Fíjate que el 90. SNDX. Ah, pero anunció que no la podía usar porque no tiene. Tenía pendiente el stop, claro. Es que era obvio. Es siempre. Es, miren, cuando tienen un problema de que les ponen un cartel que no le funciona la orden, que no pueden, no se desesperen. Es muy normal. Y esto pasa que en demo, cuando practicaste, te salía perfecto. Y si no te salía, estabas tranquilo y lo hacías y te salía. Pero cuando estás en real, entra en esto que se llama sentimiento, ¿no? Y te pones nervioso. Por eso decimos que aprendemos en real. En demos, configuramos la plataforma, aprendemos los hotkeys, vemos la volatilidad en las acciones, el mercado, pero no aprendemos trading, ¿vale? Que me digan lo que quieran los haters estúpidos que nunca operaron en real. No aprendes trading en demo, punto. El tema es ese. Cuando estás en real y tenés una posición dentro por primera vez o las primeras veces, es que no, te pones nervioso y pensás que el broker tiene la culpa, que la plataforma tiene la culpa, que internet tiene la culpa, que el boludo que está detrás de la pantalla con cabeza pelada, negro, que hoy cumple años, tiene la culpa. Y no. Créeme, seguro tenés un error que estás haciendo. Ahí segurito que es un error. Segurito, segurito. Ponte a revisar que seguro hay un error. Las manos sudan, la cabeza sudan, tenés calor, tenés frío, temblás, probablemente te pongas nervioso, probablemente insultes, aunque nunca en tu vida habías insultado. Bla, 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 bla. Te vayas a cagar como hace Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira que me Todas cosas gusta. que haces en Igual real. he cancelado la orden en UAL. Mira que me gusta UAL al punto 90. Tiene el punto 90 es un bonito, incluso el 95, pero bueno, el 90 es el bueno, ¿vale? El 90 es un buen punto para UAL, ¿bien? Pero necesitamos del SPY. La he cancelado porque el SPY no es. Si el SPY apoyara. Es que, tío, esta semana he hecho un par de operaciones muy buenas, tío, en las que el SPY. Bueno, la de ayer no, pero en el RCL sí acompañó el SPY. Necesario que acompañe el spy, tío. Es necesario que acompañe, tío. No sé quién preguntaba por Rand. No tiene nada de liquidez, no, no tiene nada de esa acción, solamente no, no tiene nada de liquidez. Si ves un gráfico que no tiene print, que probablemente eso te esté mostrando tu gráfico y por eso dudes, es que no hay nada, es que no, no, no imprime, no imprime, ¿sí? Alguien hoy preguntó 5 o 6 veces qué era algo que quedaba halt, una acción que quedaba halt, y le dije que después le respondía, espero que no se haya ido. Una acción halt es una acción pausada. Hay muchos motivos por el cual se pausa una acción. A mí me interesan solamente en códigos, es código M o LUDP, que son los códigos de spike de precio y volumen. Son esos dos códigos, ¿vale? Son cuando hace espigas de precio y volumen muy fuertes, muy rápidas, y la acción queda pausada para, la detienen para revisarla y abre a los 5, 10, 15, 20 minutos. O sea, cada 5 minutos puede llegar a abrir, ¿vale? Cuando una acción queda pausada y estás dentro, vas a ver que no hay cotización. Durante el tiempo de pausa no hay cotización y no podés hacer nada. Por más que ustedes digan, quítate, o no, no llores, no le llores al broker, no le llores a nadie, porque si una acción está pausada, no puedes hacer nada hasta que abra. Punto. Así de simple. ¿Ha pillado algún halt, te doy? Sí, SNDL, estoy en cero. En esa acción. De hecho, estoy dentro todavía, porque el stop es 1.00. Y no, ninguno más, ¿eh? Ah, ¿has recuperado la sesión? ¿Estás en cero ya? La bola, estoy en cero en esa posición. Ah, vale. En esa posición. Mira. Drat, a ver, voy a buscar el. Más vale voy a buscar el reporte. Porque si veo la libretita de acá abajo van a decir que estoy mintiendo. Drat menos. Ya te digo. Drat menos 90. CMCM menos 100. FSLI 8. Positiva. A ver dónde está FSLI. Ah, carajo, sigue bajando y yo me las quité. Y ahora dentro de SNDL, esas son mis posiciones. Hija de puta SNDLI. Che, está linda SNDLI. FSLI está linda. MRNA, preguntáis por el punto 50. Yo buscaría una entrada antes para cortar el stop al 69 de 30 céntimos, ¿vale? El 70 de MRNA está bien. NPH. Espero que hayas entrado en NPH porque alcancé a ver esa 50 y Juan quebró de una. No, no, no. Ni al analizarla llegué. Dice, ¡pum! Quebró. Espero que hayas entrado porque fue mortal. Che, UAL al final fue el long 15, ¿viste? Ah, sí, fue long. No, no, no lo vi. Ah, No, sí. no sé, está en Muy 15. bien. No le buscaría nada, pero si le buscaba algo era long 15. Porque fíjate que, mira la estructura de UAL.
Te diría que hasta un hombre cabeza a hombre invertido, si lo quieres dibujar. Yo no dibujo ese tipo de figuras, pero si lo quieres dibujar, lo puedes dibujar. Pero fíjate que es cómo los mínimos van siendo ascendentes y Sí. cómo se estrecha y se pone fuerte una resistencia en punto 15. Es un posible cambio de tendencia o que vaya a ir a cerrar el gap. Entonces, si iría a buscar algo anual, hubiera ido a cerrar el gap de 15. No entré, igual Ay, no no, era una posición que mierda. vaya a hacer. Ay, la plataforma, tío, se ha jodido. Ay, Dios mío, Por ahí nos preguntan muchas veces, mientras de vos cobras, si, ¿por qué no hacemos figura? O si no hacemos figura, o que. No, que no es que no. Una cosa es que no operemos figura, porque no operé, pero no es que no las vea, porque para mí. Porque por más que vos no las hagas, hay un grupo de personas que son los retails que sí la están haciendo y eso genera muchísima volatilidad y liquidez al mercado. Entonces, cuando vos ves un número redondo, vos decís, yo no opero número redondo, vale, no importa si no lo operás, tenelo en cuenta porque hay un montón de gente que va a entrar y eso crea volumen y liquidez y eso hace impulsar la acción. Entonces, por más que vos no lo operes, son números a tener en cuenta, como la media de 200. Por más que vos me digas, no, yo la media de 200 no la uso. Bueno, ponela en gráfico. ¿Sabes por qué? Porque por más que vos no las uses, hay mucha gente que sí, muchos retail y muchos algoritmos y muchas instituciones institucionales que sí la usan. Entonces van a crear liquidez y volumen cuando esté sobre o cerca la media de 200. Entonces ponela y seguilo. Si vos no la querés usar, no la uses, pero tenela en cuenta al entrar en una posición. Sí, atracción por la media de 200. Mira qué sexy que se ve la media de 200. Atracción por la media de 200. Cuando quieras hacemos el sorteo, Dani, ¿eh? Ya sabes que lo ¿Qué hora decides es? tú. Las 10:30. A las y 45. Ah, aquellos que todavía tienen posibilidad, tienen que Claro. ingresar en este link. Si sí, lo encuentro, se los paso. ¿Dónde puta está el link? Espérate, que no encuentro el link. Y pues sí lo tenía acá. Ah, no, me equivoqué. Este link. Casi mando otro. Espérate. Ahora, lo que no me coinciden son los likes con los comentarios. 280 likes y Sí. 380 comentarios. Hay 100, hijo de su madre, que no le dieron like y comentaron. Ingresar aquí. Like y comentario. Like y comentario. 70 de mRNA, orden iceberg, precios intermedios. Ese punto 70 pinta bien, ¿eh? Stop, además de 20 céntimos. Ahí va el 70 de mRNA dentro, punto 65, ¿vale? Vamos a buscar mínimo de la sesión con mRNA. El stop lo tengo 68,91. Stop 68,91, que cargo ya, ¿vale? Wow, mira el 50. Sí. Ese arca 50. Ese arca 50 me encanta. Necesito un 40 para No poder tengo short. mover. Ahí está, No el tengo short, 50 pero de si quiebra mRNA. 50, Ahí va el mínimo del 50. día. Si quiebra, mínimo del día. Si quiebra mínimo del día. Ahí va el 50 de mRNA, el SPY no acompaña, pero a esta le da igual. Mínimo, ahí va 50, 50, 50 mRNA, estoy dentro en punto 65, ¿vale? Necesito un 45 para mover el stop a precio de entrada, que serían 65, ¿vale? Ahí va, hoy voy, que lo va a romper. Ojo, cuidado. Ojo, que o lo rompe o un pullback y me saca, ¿eh? Tengo puesto el stop ya, ahí va el 5, 5, 5. En punto 40 muevo el stop a precio de entrada y no cojo ganancias hasta mínimo de la sesión, ¿eh? O sea, bueno, hasta el De entero, hecho, si no perdón, hasta el entraron, entero. entrar en 50 no es mala idea. Ahí va el 50. Dios, qué presión hay en 50. Madre, Sí, hay no un sé arca si. hermoso en 50. Uf, el arca me encanta. Arquivats. Aumenta la oferta. Ahí va, ahí Arquivats. va, ahí 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 va. Y ahí va, mira, Ojo, arca, arca. ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ojo, Que cuidado, no se clava un 50. iceberg, lo único. Ma, el aire me lo estoy comiendo ya. El, ojo, No, cuidado con el no, mínimo no, porque de. está la oferta. Está la Hoy oferta va, fuerte, ahí está, lo ¿ves? rompió. Ahora tiene que Está la romper oferta fuerte. fuerte. Tiene que buscar mínimo de la sesión Ahí rápido, está, ¿eh? mira, mira la oferta. Ojo que no cancelen el offer. ¿Ves que hay un offer? Que no Sí. entren compradores en ese offer nada más. Porque si Vale. cancelan ese offer, va a ser el pullback. Ahí está, Pero 40, fíjate cómo mínimo lo de la van sesión. subiendo. Ahí está, 38, ¿ves? Ahí está. 37. Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, ahora sí voy a mover el stop a precio de entrada, que lo tengo en 68, 65. Precio de entrada, stop. Vale, lo voy a mover, sí. Realmente el 70 era el precio clave. Lo vamos a Sí. bajar. 71, ¿vale? 71 stop de toda la posición. Vale.
Vamos a esperar al entero y vamos a ver cómo reacciona ante el entero, ¿vale? Precio de entrada, .65 para mRNA. Ahí está. De hecho, era para agregar 50. Era para pegarle a ese arca, hay que pegarle. Archivats, y fíjense cómo suben el offer todavía. Siguen 24. Subiendo el offer. Ahí está el spy acompañando, 24. Mínimo de la sesión, 24. Vamos allá, 24, 24, 24, 23, 23, 23, 22, 22, 20, 20, 20. Si rompe el 20, se va por el entero. Ahí va mRNA. Rompe el 20, se va por el entero. Sprint de 1 todavía, lo tiene que abrir más fuerte todavía. Rompe el 20, ordenáis, ve precios intermedios, lo rompe 19, 18, vete al puto entero, rompe el 10, el 7, joder, me cago en la puta. Con el murciano que lo va a volver a hacer, va por ese dólar otra vez mRNA. 68.05, mínimo 0.5, vamos a por el entero mRNA. 68.02, 68.00, vamos, 0, más. Duro. Vamos, rompe, sí señor, rompe los 68.00, el murciano quiere más. ¡Quiere ese dólar! ¡Joder! ¡Quiere ese puto dólar que es su cumpleaños! ¡Vamos allá! ¡Stop! Precio de entrada 68.65. ¿Cómo la estira el murciano? ¡Es experto en estirar las cosas! Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, 68.00. Sí, tiene que romper el entero. 68.00. Ahí está. 4, 3, 2, 1. Ya está muy extendida. No entré y vamos allá. 68.00. Ay. Entra volumen. El volumen es bueno. El España... Ahí va. Es grandísimo el lote, ¿eh? Ahí va. Ahora sí lo tiene que gestionar como lo han enseñado. 90-93. Uy, si rompe el entero me quito media y muevo el stop. Tiene que romper el 90, mínimo 84. Si rompe el 90 hacemos nuevo mínimo y sacamos un dólar. Uy, el 90, uy, que no puedo. Uy, el entero. Uy, que se va el entero. Ay, que se va de nuevo el entero. Uy, se tiene que quitar media el murciano. No pasa nada, se quita media y protegemos a 65 precio de entrada, ¿vale? ¿65? Yo lo pondría en 40. ¿Sí? ¿Para qué lo vas a tirar tan lejos? Va, que va. ¿Sí? Depende. ¿40 o qué? ¿50, Dani? ¿Te parece bien 50? Un poquito más. Hay un pullback en 30 y si lo quiebra es probable que se vaya de vuelta a 0-0. Pero tiene toda la potencial para seguir bajando esta acción. Sí, mínimo en 80. Ahí va, 75. Ahí va. Ahí tenía el dólar. Ojo, cuidado. Ahí tenía el 70, el 70. Ahí está mi dólar en la operación. Pero me quité media. En 40 tenés tu dólar si te la quitas. Ojo, cuidado. En 40 le ganas un dólar. 60. Porque te quitaste media, supongo. Ahí va. Que va a poner 50. Ahí va. 50 cargado. Ahí va. 50 cargado lindo. Para entrar vendedores. Ahí va, Daniel. Uy. El 50. Esta sí merece un torito. Sea como sea. Stop 0-0. Uy, el 50, tiene que ir a atacar el 50 con fuerza. Venga, vamos, Spy. Ah, el Spy no ayuda. Ay, el Stop 0-0, Daniel. Stop 0-0. No, y muy moderna con el Spy no son tan amigos, así que no te preocupes. Es que me quedan 50 sales, Daniel. ¿Qué hago en la puta? El 0-0 y a la mierda. Sí, 0-0 y a la mierda, efectivamente. Stop 0-0. Ay, no hagas un pullback. No, me va a sacar. Y lo va a hacer, o sea, no va a bajar 50. Y aparte, haciendo un martillo alcista recién. Fíjate en la anterior vela roja, pero no, en toda la vida no va a poder bajar, tiene que hacer alguna corrección. 68.01. Pero pensé que iba a ir a buscar el 40. 68.01 esto. Ay, bueno, ojo. Ya es una acción sin riesgo. Mira, sí. Que haga lo que quiera. Ahí va. Vamos, rompe el 50. El spy no acompaña. Stop, 68.00. 200 jolitiano, jotiliano, algo así. Qué bonito ese 70, qué bien visto ahí. No me ha dado tiempo, o sea, lo siento, pero es que lo he visto como muy rápido todo y casi no me da tiempo a entrar a mí, Había una iceberg ahí tremenda. FSLA volviendo al 90, lo estoy mirando, Celso, sí. Yo no entré el 90, dice Rafael, yo tampoco. No pude. Ah, me va a sacar. Bueno, no pasa nada. Ah, rompió el 90. Ah, pero ahí oculta el 90. A ver.
LK. Anda, LK. Terrible LK, ¿eh? Felicitaciones. Ukumanes. Felicitaciones. Cierro TEF, ya no quiero sobreoperar. Bueno, Guillermo, espero que haya sido un buen día. Ah, FSLI, ¿por qué sos tan hija de puta? Ay, FSLI, Celso, espero que lo hayas podido tomar. Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a todos por las felicitaciones. Hoy es mi cumpleaños, así que os lo agradezco un montón. FL27, lo más que el stop está alto Ah, todavía. felicitaciones, Yolo. Cuatro operaciones positivas. Nada mal. Ahí va a atacar el 27 FL. Lo que pasa es que un ¿Sabes stop la un que está poco alto. interesante? Oh, igual. Pero mira, igual. Estaba interesante 25-20. Bueno, Dani, sigue estando bien. 30 céntimos de stop, ¿eh? No. Se extendieron. Yo no voy a tomar así extendido. Oh, ¿Te me saliste en saco. Moderna? Está bien. Me acaba de sacar, sí. Bueno, Bueno. mRNA, bonita jugada, bien vista. Le hemos sacado un total de 60 céntimos con 100 sales. Bueno, no está mal, tío, yo qué sé. No está nada mal. Nada mal. Felicitaciones. Y a todos los que le hicieron, obviamente. Che, FSLI, quise tomar y quebró. Mira lo que quebró. Porque, bueno, hoy tengo uno de esos días donde las que van no me toman. Y las que no van me toman. Mira, FL, tío, qué hija de puta. Obviamente negativo y voy a terminar la semana así. Nivel S. La verdad es que es una acción para Torito, ¿eh? No, tío, no. Voy a poner el torito por mi cumpleaños, pero no. Mira, tío, porque mira, tenía que haberlo dejado. Más que era mucho riesgo ya. Tenía que haberlo dejado a precio de entrada, pero es que era un disparate, tío. Era un Bueno, disparate. en mi caso hoy será uno de esos recaps que no quiero hacer. Mira JDN 5100. Sí. La estoy viendo aquí arriba. Será un día para hacer. TTPH 300. Miren TTPH. No la voy a hacer. Estoy. Dejo tu pantalla puesta, ¿vale, Dani? Vale. Vengo enseguida. Vale. Después cuando venga Pablo vamos a hacer el sorteo. ¿Qué es el sorteo? Pues ingresen aquí. Ingresen ahí. Dejen un like, un comentario. Y vamos a sortear 10 clases. O sea, 10 accesos a las clases de José Antoine y mía. Y vamos a sortear 10 accesos, o sea, con las clases van a obtener un acceso el miércoles que viene a la sala privada, conmigo. Vamos a analizar acciones en pre-market, vamos a buscar acciones, vamos a ver qué podemos hacer durante la jornada y bueno, vamos a operar. Vamos a burlarnos del murciano en privado, ya que no nos puede escuchar, pero nosotros sí a él. Sí, uf, qué explosión. Bueno, hoy fue una de esas jornadas para mí complicadas, pero es normal, miren. Miren, esto es así. ¿Sí? Cuando comienzas a salir, ¿sí? Comienzas a salir de una racha y comienzas a subir y a subir y a subir y a subir y te mantienes ahí y después hace un pequeño retroceso, ¿vale? Y hoy estoy aquí, ¿vale? En este pequeño retroceso. Este retroceso no puede llegar aquí, ¿sí? ¿Sí? Tengo que tratar de corregir este plazo, tengo de corrección, ¿vale? Entonces, a partir de la semana que viene, lo que voy a hacer es corregir este plazo, ¿sí? Quiero que toda esta subida no se corrija. Entonces, ayer empecé con un problema, es decir, sobreoperé, y hoy sigo negativo, ¿vale? Operando de la misma forma. Si mañana hubiera mercado, seguiría operando de la misma forma, no cambiaría mi gestión de capital, porque serían 2 días nada más. Pero si mañana no hay mercado y el lunes tampoco, entonces ya a partir del martes cambio mi gestión de capital y acá hago un break. ¿Qué es un break? Mi gestión pasa a la mitad. Comienzo toda la semana a recuperar mi confianza en el trade. Una vez recupero la confianza, es decir, 2 o 3 días positivo, comienzo a hacer que esta curva vaya de nuevo hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo que intento hacer. Que la curva esta que viene ahora es que estuvo en máximo y ahora comienza a bajar. Como pueden ver en los recap. Miren los recap. Miren los recap y lo van a entender. Cuando ahora comenzó a bajar, necesito que comience a subir nuevamente, ¿vale?
Y esa subida no la puedo hacer de un día para otro, sino que la tengo que hacer primero recuperando confianza. Por eso es que 2, 3 días negativo, lo que hago es gestión de capital a la mitad, incluso menos ese. Y 2 o 3 días positivo en gestión de capital, y ya después sigo, como si nada hubiera pasado. ¿Cuáles son los parámetros? Uf, tengo muchos parámetros. Estoy compartiendo mi pantalla, por eso saben mis parámetros. Están viendo mis escáneres. Bien. Tengo muchos parámetros. Estos dos son exactamente iguales, ¿sí? Los dos que están tirando muchos aquí. Voy a hacer un print. Pasa que Pablo tiene mi cabeza y la silla detrás de los mejores escáneres. Bueno, no importa. Estos, ¿se ve esto? ¿Se ve cuando dibujo con líneas o no se ve? No se ve. Yo pensé que se veía. Vale, entonces no dibujo. Sí se ve. Vale, bueno, esos dos que dibujé son iguales. Con la única diferencia es el precio y el spike. Lo que hago es coincidencias. Cuando ambos me coinciden, esto lo uso más que nada los primeros 30 minutos de mercado. En este horario no lo uso. Pero ven que Busy me tira. Ve que está tirando Busy ambos al mismo tiempo. Y además me lo tira en este, que está atrás de mi cabeza. Así que lo voy a poner en esperen que lo voy a correr a la pantalla enfrente. Es además, ven que aquí tiró Busy en 308 y me tiró todos los escáneres. Cuando coinciden, cuando hay coincidencia, pues pongo el precio, pongo esa acción, ¿vale? Y como pueden ver, Busy, esto me lo comenzó a tirar desde aquí, más o menos, ¿sí? Y miren todo lo que ha subido. Pasa que esto no lo miro ahora, sino que lo miro en la primera media hora buscando los spikes de precio y volumen para buscar los halt. En este horario no voy a hacer un halt, y menos como el día con el que llevo, ¿vale? Otro que tengo acá atrás de mi cabezota, que ustedes no ven, es un rango. Son un escáner de rango, ¿ven? Con spike de precio y volumen, marcando máximo y mínimos del día. Luego, aquí tengo lo que son gap, como ven que dicen gap down y gap up, ¿sí? Son las acciones con mayores gap, ¿sí? Las tengo ordenadas por diferencia de gap, ¿sí? Pero lo que hago es ir variándolo, por ejemplo, el horario de mercado. Por ejemplo, ahora ya no hago small caps, entonces lo que hago es variar el precio, por ejemplo, entre 20 y 100 dólares, ¿sí? Y a veces varío el volumen, que tenga más, porque ya pasó una hora, así que tenga más de 2 millones. Entonces, comienzo a ver las acciones que han subido más del 20%, ¿sí? Y esta es lo mismo, pero gap down, ¿vale? Y esta busca máximos y mínimos y spike de precios con diferentes precios. Esto busca más rangos, ¿vale? Eso es básicamente los escáneres que tengo. No, los escáneres son privados. No vienen con la plataforma. No son privados. LK.41. Che, mira LK, Pablo. Qué pedazo de operación que se clavaron los muchachos. Felicitaciones. Quita tu pantalla, ¿vale, Dani? Uh-huh. LK fue perfecto. Estoy viendo mRNA. Ay, tío. El 50 de mRNA, ¿eh? Ahí va. Ahora sí lo. No, pero se ha ido medio loco tomar ahí. No toméis ahí ahora. Coño. Oh, tío. Carlos, este no se contrata porque es privado, ¿vale? Es muy parecido a un scanner muy conocido en el mundo del trading. Es muy parecido, casi igual, pero no es el mismo. Pero es casi igual, es un scanner que no voy a nombrar porque sale carísimo. Che, ACB, Pablo, está muy interesante el punto 80. Sí, yo lo que pasa es que he hecho 3 operaciones. ¿Alguien me puede explicar? Bajó más del 10%, por eso no tengo short en ACB. La puta madre, si no, no tengo short en nada hoy. ¿Qué hace? Yo no voy a operar más porque ya llega mi riesgo diario, así que no opero más. RCL, mira, RCL atacando y mRNA rompiendo el 50. Hay que hacer el sorteo. Vale, Dani, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el sorteo. Tienen que escribir un mail los que ganan. Mail a y a Pablo. A Dani arroba. Espera. Dani arroba trading0.com y Pablo arroba trading0.com. ¿Sí? Si no me escriben un mail, no van a obtener nunca el acceso para el miércoles que viene. ¿Está claro? Así que me escriben un mail los que ganan, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos a hacer el sorteo. ya sabéis cuántos son los... ¿Cuántos comentarios? Eso lo puedes ver ahí, ¿no?
Sí, te lo voy a decir aquí. A ver, Dani, el vídeo, el correcto es este, el de Trading Recap Online, estrategias y sorpresas. Este, ¿verdad? Uh-huh. Vale, pues tiene 464 comentarios con 269 comentaristas distintos, ¿vale? ¿Cuántos premios hay, Dani? 269. Diez. ¿Vale? Vale. Algunos repitieron, ¿eh? Sí, sí, sí. hay 10 premios y ¿cuál es el premio? Recuérdalo, por favor. El premio es los accesos a las clases que sortea todos los días Pablo y el miércoles que viene acceso a la clase privada, a la sala privada conmigo. Ok. Pues eso es. Directamente, solo 10, no 20. Directamente a los ganadores, a estos 10 ganadores, tenéis que escribir, ahora cuando los ponga, tenéis que escribir un email a Dani y él os va a enviar el acceso a las clases y el acceso a su clase privada, ¿vale? Porque él tiene todo el contenido, así que no hace falta que me enviéis a mí un email. Y no hace falta, pues si le quieren enviar, envíenlo, pero no hace falta. Directamente a Dani, a dani@trading0.com, ¿vale? Elegimos los ganadores en 3, 2, 1, ¡pin! Bueno, pues son Daniel Cañizales, Andrés Rico, GMMR, Omar Javier Nieto Quintero, Free Bitcoin, Valenzuela Mariano, Jolo Yolo Jaime, Ricardo Lozada, Ivana L y Rodolfo Cerro, ¿vale? Estos son los 10 ganadores que van a tener el acceso a esas clases grabadas y van a estar un día con Dani en privado, ¿vale? Un día la semana que viene. Así que enhorabuena a los ganadores, escribid un email a dani@trading0.com y él os lo va a enviar todo, Dani. La verdad es que es un excelente premio, lo tengo que decir, porque... ¡Ey, acá está Free Bitcoin, mira! ¡Ey, sí, gané, sí, dice! Sí. ¡Ganate, ganate! Eso es. Bueno, pues eso es. Dice Marto 47 hasta la polla. No le toca. Bueno, ya tocará. Así que bueno. Enhorabuena a los ganadores. Envíen un mail a dani@trading0.com. Envíen un mail. Otros 10 no podemos. ¿Saben por qué no puedo sortear 20? Porque la sala privada tiene un límite de acceso. ¿Sí? Y si van 20, no podrían entrar, ¿vale? Por eso no puedo más de 10. Les juro que es por eso. No es una sala privada con acceso ilimitado, sino que tiene un límite. ni 5, es 10. Clavado 10. Eso es. Bueno, pues... Bueno, otra novedad antes de que se vayan, porque ya terminó el sorteo y no puede ser, bajaron 100. 100 bajaron, posta. El lunes no hay mercado, pero va a haber un podcast. Así que los invito el lunes. Después voy a hacer girar un mail o lo voy a poner aquí en la comunidad en YouTube. Voy a hacer girar un mail de que el lunes, el del horario del lunes, del podcast, con otros 10 a 15 traders, ¿sí? Todos traders que operan en real y todos traders, algunos conocidos aquí en la comunidad. Así que el lunes. No sé la hora, pero seguramente va a ser en el horario de mercado, en este horario de la mañana. Estén atentos porque vamos a mandar un mail y va a estar muy bueno, ¿sí? ¿Va a quedar grabado? No lo sé. Traten de participar y después veamos si lo grabamos o no. Depende de muchas cosas. Depende de si los chicos quieren que lo dejen grabado o no quieren que lo dejen grabado, ¿vale? ¿Y qué libro, que ya me lo preguntaste tarde, tantas veces? Leí Trading en la Zona y León Lee contra Graciela también. Esos dos, para el fin de semana. Che, Pablo, me retiro. Éxitos. Pasa un buen cumple. Andate ahora a disfrutar. Disfruta del día, que es tu cumpleaños. Sí. Dejen un like antes de irse. Les repito, no está obligado a hacer los directos. Si fuera mi cumpleaños, yo no estaría en directo. Les aclaro, si es mi cumpleaños, y cuando sea mi cumpleaños no voy a estar, pero aparte es 31 de diciembre y no hay mercado. Así que es la misma mierda. Pero en verdad, si fuera mi cumpleaños, yo no estaría en directo. Estaría con mi familia o mis amigos, lo que sea. Dejen un like porque vale el esfuerzo, ¿vale? Éxitos a todos. Nos encontramos, Pablo. Éxitos. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Después te haré el recap de esta mierda de día que me tocó hoy. No para ti, ¿eh? Felicitaciones por el día, que fue muy bueno. Ya. Muchas gracias. Mira lo que es el trading. ¿No? Uno tiene un día de mierda y el otro un día genial. Sí. Qué puta madre el trading. Éxitos. Un abrazo. Chao. Pues sí. A mí me pasó el otro día también. Dani hizo un excelente día y yo no, ¿vale? No es fácil gestionar esto, o sea, no penséis que es fácil
Vamos a ver, por eso decimos que no pongáis vuestras ganancias netas, ¿no? O brutas en el chat, porque hay que poner siempre los movimientos. Le he sacado 20, 30 céntimos, ¿no? A la acción, porque te puede generar un sentimiento. A mí me pasa con Dani, ¿vale? Y a Dani, pues como veis, también le pasa, ¿no? Ver, somos dos, cuando los dos vamos bien, pues está de puta madre, ¿no? Pero cuando uno falla y el otro no, pues siempre te queda ahí un decir, joder, que el otro no ha ido bien el otro, ¿no? Y eso, pues la verdad es que te queda un poco de pozo ahí, ¿vale? Yo no voy a operar más. Hoy es mi cumpleaños, estoy satisfecho. Hoy las operaciones no las he gestionado bien, ¿bien? ¿Vale? Esta es la realidad. Solamente he gestionado bien PUK, P-U-K. Bueno, no, perdón. ¿Sabes lo que pasa? Que me quedo con una sensación un poco rara. Me he quedado con una sensación un poco rara, porque PUK sí la ha gestionado bien, ¿vale? RCL la ha gestionado bien. De hecho, RCL lo que pasó fue que hizo una vela, un bar stop. Ay, Pablo, ¿dónde hizo el bar stop? Creo que aquí, en esta vela, no se me va a olvidar. Esta es justo cuando rompió el precio. Yo tenía que haber puesto, tenía que haber estado más concentrado, no lo sé, y o más hábil, y haber puesto el stop a precio de entrada, a precio de cierre del día de ayer, ¿bien? Lo puse en 12, creo, y me sacó esta vela barra stop. Esta vela de aquí me sacó, ¿vale? Tenía que haber puesto el stop aquí. De esa forma hubiera alargado y hubiera sacado un 3-1 a la operación, un 4-1 incluso, ¿vale? Por eso, porque no estoy satisfecho con la gestión de RCL. En cualquier caso, le sacamos $27, ¿vale? Y mRNA, no lo sé, Rick. Sí y no, puse el stop al entero. Me parecía correcto, me lo propuso Dani, me parecía correcto, pero tenía que haber puesto el stop a la mitad del movimiento, quizás al 30 o al 40, y así hubiéramos podido aprovechar más toda la bajada. ¿Sabéis que he cambiado de estrategia? O sea, todo esto porque la semana pasada, lo digo para quien no lo sepa, la semana pasada comencé a cambiar la estrategia de gestión de las posiciones ganadoras. Porque lo que me estaba pasando, y esto lo habéis visto todos en directo, ¿vale? Es que tenía una fiabilidad de operaciones adecuada. No voy a decir que tengo un alto porcentaje de fiabilidad, pero digamos que, vamos a decirlo así, que yo creo que queda bien, la mayor parte de las operaciones que hago son positivas, ¿vale? Pero y esto me lleva pasando desde hace un mes, ¿vale? Pero el problema era que no conseguía, cuando tenía un día malo, me costaba recuperarlo 3 sesiones, ¿vale? Porque no gestionaba bien las posiciones. Lo comenté con José y con Antoine y me dijeron, claro, porque son etapas, Pablo. La primera etapa es conseguir una buena fiabilidad en las operaciones, no sobreoperar, bueno, conseguir superar un montón de barreras, un montón de miedos, ¿no? Y yo eso ya lo había superado, ¿vale? Os lo digo porque esto quizás os sirva a vosotros como, o sea, igual os puede servir hacer un autoanálisis y saber en qué fase estáis. Entonces, yo estaba en un momento de unas operaciones adecuadas, moderadamente altas en fiabilidad, pero me costaba mucho ganar dinero, ¿vale? Estirarlas. Entonces me dijeron, mira, Pablo, lo que tienes que hacer es cambiar la gestión de las operaciones que van a tu favor, ¿bien? De esa forma lo que vas a conseguir va a ser estirar más, ¿vale? Y cuando una operación sea positiva, va a ser muy positiva, ¿vale? Por ese motivo, la semana pasada empecé a implementar esta nueva estrategia, que es el stop loss, es el stop loss. Si me saca el stop loss y ahora ya lo pongo automático, y así me despreocupo, si me saca el stop loss, fuera. No hay más que hablar, ¿vale? Si la operación va a mi favor, en el 1-1, en lugar de quitarme media, en el 1-1, también depende un poco del precio de entrada, que eso me ha pasado hoy, ¿vale? Va a pasar con RCL, que va a dar un precio de entrada un poco mierda, pero bueno, en el 1-1 no me quito un parcial. En el 1-1 pongo mi stop a precio de entrada, ¿bien? O incluso en el 1-1 lo podría seguir dejando en mi stop, loss inicial, o incluso en el 1-1 lo podría poner a mitad del stop loss. Son varios tipos, ¿no? Y no me quito un parcial hasta que llega al 2-1. Cuando llega al 2-1, me quito un parcial, ¿vale? Y mantengo el stop a break even, ¿bien? Esta es un poco la estrategia. Esto lo he vuelto a hacer hoy. Es una estrategia que, por los cálculos que tengo que hacer, me cuesta. Yo creo que esto también lo veis en directo, ¿vale? Como, o sea, esto es directo, vivo, y yo creo que lo veis, ¿no? Me está costando adaptarla y ponerla en práctica, pero la realidad es que me está funcionando. Sigo teniendo un porcentaje de fiabilidad adecuado,
¿vale? No voy a decir que alto, porque hago operaciones negativas, evidentemente, pero en general, si yo sumara, además, igual lo hago este fin de semana, si veo todas las operaciones positivas y negativas de la semana, creo que las positivas superan a las negativas y las superan por bastante, ¿vale? Y ahí estamos, ¿vale? Así que, para mí, ya sabéis que otra cosa que he aprendido, y esto que os voy a decir a lo mejor os parece una tontería, pero recordad que en el trading, si queréis ser rentables y ganar dinero haciendo esto, hay que operar el menor tiempo posible, ¿vale? Esto es una cosa que yo ya he aprendido a hacer. Yo ya he aprendido a no operar más, esté en positivo o esté en negativo, haya llegado a mi objetivo diario o no. Ya son las 11 de la mañana, hora local de Nueva York, estamos en el lunch, que empieza a las 11, 11 y media más o menos, hasta las 12. El lunes va a ser festivo, ahora se prevé que haya poca liquidez, aunque el SPY se está moviendo un huevo, pero yo ya he operado una hora y media, ¿vale? Y no voy a llegar hoy a las 2 horas de operación, de operativa, entre otras cosas porque he hecho 3 operaciones. Para mí hacer 3 operaciones está bien, ¿vale? Hacer 4 ya me estoy cerca de la sobreoperación, ¿vale? Esté en positivo o en negativo, ¿bien? Entonces voy a dejar de operar ya. Os lo digo como porque es así. No voy a operar más. Y repito, esto que yo estoy haciendo es dificilísimo de hacer y os invito a que lo hagáis, ¿vale? Voy a dejar de operar más. Estoy satisfecho con mi día. $104 arriba con 9 tickets. 9 tickets que son en comisiones aproximadamente $15 en comisiones, por lo tanto vamos a terminar con unos 80 y pues eso, $85, quizás un poquito más en neto, en beneficio. Ponemos la cuenta en 80.347, es decir, unos 80.330 dólares. Comenzaremos el martes con ese neto. La verdad es que bastante contento. Es mi cumpleaños. Ya digo, no ha sido el mejor de los días, pero estoy satisfecho con las operaciones bien vistas, sobre todo en RCL. No, perdón, en mRNA. Ese break al 70 aquí. Que mientras la escribía se estaba consumiendo el iceberg, las órdenes intermedias estaban imprimiendo, casi no me dio tiempo, ¿vale? Y fue una excelente operación en mRNA. Ha sido la operación que más me ha gustado de todas, tengo que decirlo, ¿vale? Reuf Trecrom, gracias. Además Reuf Trecrom es uno de los veteranos del canal y ha visto un poco también mi progresión, mi evolución. Sí, vamos a poner el torito porque es mi cumpleaños. ¿Por qué no? Hemos terminado en positivo, la cifra es bonita, hemos llegado a la mitad del objetivo diario. Ayer fue también un día bueno, esta semana en general ha sido buena, hemos remontado una semana difícil. Nos vamos con una cuenta en condiciones, $80.347. Está bastante bien, joder, después de todo lo que hemos trabajado. Está bien. Vamos a poner el torito para celebrar. Ya sabéis que el torito más cachapas es la forma que tenemos de celebrar los buenos días, los días épicos, las operaciones épicas y las buenas noticias. Hoy en mi cumpleaños hemos terminado en positivo con $104 arriba. Estoy bastante contento, sobre todo porque no he llegado a ningún stop y eso, pues la verdad es que psicológicamente está bastante bien. Así que traidés ese momento, yo creo que sí, de poner el torito más cachapas. Es un torito para los nuevos, que sepáis que es un torito un poco estridente, así que los nuevos, bajad el volumen y los veteranos, subid el volumen a tope porque sé que lo disfrutáis. Viene el torito más cachapas, traidés en 3, 2, 1 y... Torito, madre mía. Ay, Dios. Con lo que hemos sido. Voy a quitar los cascos porque ya no tiene sentido. Con lo que hemos sido, Dios. Dios, qué pedazo de semana, macho. Qué semana, qué día. Y qué buen trading que estamos haciendo. Me cago en la puta, sí, señor. Estamos haciendo un buen trading. Qué difícil es y... Qué difícil es. Y os tengo que decir una cosa. Qué bien te sientes. Dice Carlos, a ese toro le hace falta una vaca. Sí, sí, desde luego vamos a tener que buscar una vaca al toro.
Pues sí. ¿Qué difícil es el trading, ¿no? Y qué difícil es. Pero os tengo que decir una cosa. Qué bien te sientes. Esto no es euforia, ¿vale? Pero qué bien te sientes cuando ves que progresas, ¿vale? ¿Qué es ver que progresas? Pues ver que progresas es saber que vas a dejar de operar cuando tú quieres dejar de operar. Saber que progresas es que respetas tus stops. Ver que progresas es que absorbes conocimiento y experiencia de Dani, de José y de Antoine y soy capaz de aprovecharla. Y sobre todo, el apoyo que dais, ¿no? Todo eso al final hace que uno siga su plan de trading. Todo se resume en eso, ¿no? En seguir tu plan y seguir tus reglas. Hay otros canales de trading que no hacen trading en directo y que siempre ponen vídeos de motivación personal, de motivación personal, de psicología del trading, de un montón de historias, pero nunca hacen trading en vivo, ¿no? Este canal, os lo repito, fuimos el primer canal en YouTube que hace trading en vivo, que empezó a hacer trading en vivo todos los días con cuenta real y seguimos siendo el único canal que lo hace, ¿vale? Muchos de vosotros, bueno, muchos no, algunos, ¿vale? Pensáis que yo soy un marketero, ¿bien? No soy un marketero, pero yo vengo del mundo de la informática y el mundo online siempre me ha gustado. Yo he estado, siempre he lanzado proyectos, siempre he tenido un trabajo por cuenta ajena y siempre he estado lanzando proyectos online a título personal, ¿bien? El último proyecto online que he lanzado es mi trading, ¿vale? Yo quiero vivir del trading. Y la excusa que utilicé para volver fue montar un canal de YouTube hace un año y medio, cosa que no había hecho en mi vida, ¿vale? Y poner mi cara, que también fue una decisión que me costó un huevo tomar, ¿vale? Y no me arrepiento en absoluto, porque gracias a este canal de YouTube, que es lo que significa gracias a vosotros, gracias a que opero en directo y opero con vosotros mirando, ¿vale? Y gracias a que Dani, José y Antoine se sumaron a este fantástico proyecto, he mejorado mi trading un huevo, ¿vale? Un huevo. La última cuenta real la quemé aquí en directo y me duró 8 meses. Esta cuenta Student la tengo 2 meses en positivo, ¿vale? 2 meses en positivo y ni una vez ha tocado en negativo. Creo que el primer día tocó en negativo 50 céntimos, ¿vale? Nunca ha tocado en negativo esta cuenta. ¿Sabéis lo difícil que es mantener una cuenta en positivo 2 meses? Yo creo que algunos de vosotros sí, sí lo saben, ¿vale? Así que estoy bastante satisfecho y os quiero agradecer todo vuestro apoyo. Lo que también os agradezco los emails que me habéis enviado, porque nunca me haya pasado, ¿vale? Que, la verdad, que de repente me enviaran emails, suscriptores, tío, felicidades, no sé qué, la verdad es que está muy guapo, es una pasada, ¿vale? Es una puta pasada. Franchetos, Sujona, Nicolás, IQ9, Ronald, Trading, Miguel Ángel Orihuela, gracias Miguel Ángel, Gio, Walter, Marcus, Javier Postigo, Gio, gracias tío, gracias, gracias, sois unos cracks tío, la verdad es que me siento muy acompañado con vosotros y os estoy eternamente agradecido por todo lo que me habéis ayudado a llegar hasta aquí, ¿vale? Incluido Dani, José y Antoine, ¿bien? Operar en vivo me hace operar mejor y esto es porque vosotros estáis ahí y lo mejor es que estáis viendo cómo vamos dándole otra vuelta de tuerca a la estrategia, vamos añadiendo matices. Mi estrategia sigue siendo la misma, entrar a roturas de niveles, de precio, ¿vale? Ahora, si os fijáis, yo creo que esto, y lo podéis ver en todos los directos de este canal, ahora siempre entro a rotura de niveles de precio, que técnicamente me gustan. Ya no entro solo a roturas del punto 50 o punto 00. Mi estrategia sigue siendo la misma, entrar a niveles de rotura con stop limit, ¿vale? No entro hasta que no rompe y antes entraba a market, entraba un poquito antes, me adelantaba, ¿vale? Ahora ya entro directamente a roturas y estoy aprendiendo a gestionar mejor, a estirar mejor las posiciones ganadoras con el riesgo que se supone que es
hacer más stops, pero cuando la posición va bien, ganar más. Bien, estirarla al máximo. Hay cosas que hay que mejorar. La verdad es que me falta mucho por mejorar, pero os puedo asegurar que el leitmotiv de este canal no es montar un proyecto online, ¿vale? El leitmotiv es que yo sea trader profesional y yo pueda vivir del trading, ¿vale? Eso va acompañado de que el canal ha crecido muchísimo y se ha creado una gran comunidad alrededor, ¿bien? Y por ese motivo yo estoy muy satisfecho, Dani, José y Antoine también flipan y nos estamos pasando de puta madre. Pero en la clave de que todos perseguimos los intereses comunes, ¿entendéis? O sea, todos, el objetivo de todas las personas que estáis aquí ahora y de las que se conectan luego y tal, el objetivo es ser, o sea, ¿cómo coño se puede ganar dinero haciendo trading? ¿Vale? Y ese es nuestro esfuerzo. Eso es lo que hacemos todos los días, ¿vale? Eso es lo que hacemos todos los días. Demostrar lo difícil que es hacer trading día a día, esforzándonos, ganando dinero, perdiendo dinero y sufriendo, ¿vale? Porque el trading es sufrimiento, es un trabajo durísimo. Si te gusta, si tienes pasión por el trading, seguro que lo vas a conseguir. Pero te aseguro que os aseguro que el camino va a ser largo y duro. Y os lo digo por experiencia, ¿vale? Yo estoy en mi mejor momento de trading y estoy todavía más feliz de poder compartir todo esto con vosotros, tío. Como dice Carlos C, lo importante es que estamos en el buen camino y esta es la puta realidad. Lo que veis aquí es trading en vivo con cuenta real, ¿vale? Esto no lo vais a ver en ningún canal de YouTube. Todos los días no lo vais a ver en ningún canal de YouTube. Seguro, seguro. Y por eso también me siento feliz y porque tengo claro que el contenido que aquí se ofrece no es para vender cursos y para vender mentorizaciones ni para vender nada. Es un contenido de mucha calidad que ofrecemos gratis. Nos hacemos compañía todos, haciendo trading todos los días y con el objetivo de conseguir ser consistentes, ¿vale? Pero no de palabra, sino de acción, ¿vale? Y esa acción es la que vemos aquí todos los putos días, ¿vale? Todos los putos días nos hacemos compañía y todos tenemos el mismo objetivo, que es ser consistentes haciendo day trading, pero con verdades, enseñando lo que se hace, enseñando cuándo se hace y enseñando por qué se entra y por qué se sale. Eso lo hacen muy pocos canales en castellano, ¿vale? Os lo puedo asegurar. Palo presidente. Bueno, ya me callo, me voy a quedar ya un mes. Muchísimas gracias a todos. Recordad que tenéis el curso gratuito de trading. Recordad que tenéis la promoción del programa intro y del grupo exclusivo de trabajo. Para todos aquellos que compréis un student por 1.999 euros. El precio del student va a cambiar el día 1 de junio y va a pasar a 2.000, no sé si 2.700 dólares o 2.500 dólares. Pero que sepáis que este tercer grupo de trabajo de 20 personas que van a estar 20, o sea, que van a estar un mes, 4 semanas con Dani, con José, con Antoine en privado, en una sala en privado, es la última vez que lo vamos a hacer, es la tercera vez que lo hacemos y no lo hacemos más, para animaros a que compréis un student los que lo estéis dudando, ¿vale? Entre otras cosas, porque la promoción va a terminar. Y traen para subir el precio el 1 de junio, costará, pues eso, 2.700 o 2.500 dólares. Así que si queréis comprar un student, que es el programa que yo tengo, estáis a tiempo. Ya sabéis que con el student dentro del paquete va el curso de Trainet en castellano, va una cuenta demo de esta plataforma y va una cuenta fondeada para que operéis en real directamente dentro del student, con 80.000 dólares de buying power y 4.000 dólares de límite de pérdida, que es la cuenta que yo estoy trabajando ahora, mi último programa student. Tenéis toda la información aquí debajo en la descripción del vídeo. La intro, preguntan, también tenéis la información aquí debajo en la descripción del vídeo y en tradingcero.com. El intro no creo que cambie de precio, se mantiene a 399 dólares
Y ya sabéis que lleva en la formación del intro una cuenta demo de esta plataforma y también va incluida la cuenta fondeada real de $14.000 de buying power y $700 de límite de pérdida para que operéis en real, ¿vale? Tiene un coste de mantenimiento de $15 al mes que os descuentan de vuestro balance, al igual que ocurre en el Student, en el Expert, no sé si es Expert Pro o Pro Expert, pero bueno, hay varios paquetes formativos de varios niveles, ¿vale? Pero el coste es el mismo, son $15 que te descuentan de tu balance y ya está. Nada más, traders, muchísimas gracias por estar ahí. Me voy a merendar con mis hijos porque tengo que soplar las velas porque todavía no las he soplado. Las iba a soplar después de comer, pero los he dejado comer solos. Me he venido aquí a hacer el directo con Dani, con vosotros. Ahora me voy a merendar con mis hijos y a soplar mis 42 velas de mi cumpleaños, porque hoy es mi cumpleaños y lo vamos a celebrar como Dios manda, sí señor. Os envío un abrazo fortísimo, os agradecería un montón que dejarais un like y un comentario si tenéis alguna pregunta. Luego Dani va a hacer un recap y este fin de semana lanzaremos una maratón de trading también para que tengáis este fin de semana en cuarentena en algunos países, contenido de trading para poder disfrutar. Os sugiero que veáis los vídeos que hay aquí abajo en la descripción del vídeo, porque también están bastante bien, ¿vale? Traders, un abrazo muy fuerte. Se despide el murciano en el día de su 42 cumpleaños. Yo nací a las 4 de la tarde, hora local de España. Son las 17 y 17 minutos ahora. En este instante, yo llegué al mundo hace 42 años y tendría una hora y 17 minutos de vida. 42 años y una hora y 17 minutos después, estoy haciendo un directo en YouTube con todos vosotros. Así que, pues eso. Con lo que hemos sido, traders, con lo que hemos sido. Un abrazo muy fuerte, sois unos cracks.